Esta noche, en Zona de Estrellas Estelar. ¿Se ha preguntado cuánto ganan los famosos hoy en la televisión y en los escenarios? Por ejemplo, aquí le traemos la millonaria suma que habría ganado Tonka Tomisic en su regreso a la animación. ¿Quién es el famoso que más gana? Una icónica figura femenina del espectáculo nacional llega a nuestro panel en Zona de Celebridades. Fran García Huidobro pone en duda la bullada renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano. ¡Terror en Gran Hermano! ¿Carlin Romero fue exorcizada por sus compañeros? ¿O fue una nueva estrategia para salvar el rating del reality de televisión? Todo eso y más lo revisamos aquí, en Zona de Estrellas Estelar. A las muy buenas noches. Bienvenidos a una edición de Zona de Estrellas, edición de viernes, edición estelar. Pero que antes de empezar el programa, eso sí, queremos enviar un fortísimo saludo a todas aquellas personas, a todos aquellos chilenos, a todas aquellas familias que estos días, y por culpa del temporal que estamos padeciendo en el país, lo están pasando también francamente mal. Ojalá les llegue toda esa fuerza y al mismo tiempo ayuda para que podamos nuevamente salvaguardar estas cosas que ocurren en este país, y que bueno, que las inclemencias, que la naturaleza nos hacen pagar de vez en cuando. Pero empezamos desde luego desde el mundo del entretenimiento, desde el mundo de la farándula, desde el mundo del espectáculo, con todo el cariño y al mismo tiempo con toda la belleza y con todo el glamour de una mujer que cuando se viste es tremenda. Mío, no les digo en otras ocasiones. ¡Adriana Barrientos! ¡Bravo, Lipa! ¡Guapa! ¡Mira esas piernas! Hoy, siéndole usted fiel... 3 metros de pierna. A su espíritu, además, ¿eh? Mira, wow, mira, wow, mira. ¡Tremenda! Infartante curvilínea. ¡Qué linda te ves, Adri! Para una noche de viernes. Muy Dua Lipa. En la que, sí, con él no ha podido el viento, con él no puede nadie, porque lo cierto es que hoy viene... Bien, señor. Cosa curiosa para un caballero que le gusta siempre indagar en las vanguardias. Don Pablo Candia. Muy buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perro de Luca! Mira, las mismas calzas de la Adriana. ¿Lleva usted? Las mismas calzas. ¿No quiere abrirse un poco el abrigo para que veamos cómo le sientan las calzas? Estupendo, muy bien. Como está siempre. Está usted todavía buscando, ¿no? Entonces, pues para que se le vea bien, para poderse vender como Dios manda, ese tipo siempre de cosas. Siempre ando innovando y espérate cómo voy a llegar el lunes. ¡Ay, Dios! Él también nos ha dicho que va a pasar un fin de semana cuanto menos entretenido. Así que nos cuente un poquito más de cómo lo va preparando don Hugo Valencia. ¡Hola! ¡Qué bonito! Hoy en día coincidimos, andamos todos de negro. Sí. ¿Por qué será? Andamos de luto por la salida de Sebastián de Gran Hermano. Oh. Bueno, fin de semana que te vas a pasar unos días fuera. Me voy a Pichilemu saliendo acá del programa. Ay, o sea que tú nada. Menos mal que llegó la luz, así que saludo a toda la gente de Pichilemu. Chico, y si no, ya sabes, una hoguerita, una linterna, una cosita poca. Y si no, es rico nomás así a la luz de las velas. Y si no, el brillo de nuestra última compañera hoy en el set, que cuando... Llega los viernes, no sabemos con qué nos va a sorprender. Quizá usted lo vea negro en pantalla, pero les aseguro que es un verde terciopelo intenso. ¡Claudia Smith! ¡Buenas Hola, noches! ¡Muy ¡Bravo! Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Es verde, verde! ¡Verde, verde! ¡Qué pelo, Claudia! Me gusta. Me encantó Mario la Nino, la Nino siempre. ¿Sí, cierto? Sí, cuando la dejo hacer alguna cosita, ella puede mostrar su talento. No, y el Swarovski todo bien. Pero ahí. Yo bien siempre la bien. ¡Qué me sienta con la pierna! ¿Cómo estoy hoy? ¿Ah? Está muy ¡estupenda! Vine bueno. Porque estamos acorde... con la invitada que tendremos esta noche. Una diosa chilena, por supuesto, que va a estar acá. Ayer lo anunciamos. Hoy ya podemos constatar que es una realidad, porque a pesar de los pesares, está con nosotros, está en maquillaje y dentro de un ratito, de unos momentos, estará con nosotros Marcela Bacaresa. Para que ya le mandamos un aplauso para que sienta el calor del estudio y obviamente ya nos vayamos preparando. Pero antes de iniciar el programa, quiero que se fijen mucho en este titular. A ver. Pablo Candia, cuéntanos
¿Qué es este primer tema? ¿Qué es esta primera historia? Es una información que estoy recopilando aún, pero ya tengo algunas cosas chequeadas. Lo vamos a decir más adelante, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, lo vamos a decir más adelante, pero es una pareja que todos conocemos, muy querida por todos nosotros, y que llevan muy poquito tiempo de relación. No, así que puedo creer. Voy a seguir reporteando para contar la noticia quizás un poquito más completa dentro de un minuto más. Bueno, lo cierto es que esto y muchos más temas, más la visita en exclusiva de Marcela Vacaresa, será parte de lo que puede encontrarse si nos acompañan esta noche en Zona de Estrellas. Hacemos una brevísima pausa comercial y a la vuelta esto y muchas cosas más. Y comenzamos el Zona de Estrellas de este viernes, Zona de Estrellas Estelar, recordándoles una noticia que nos acaba de llegar, una noticia que está en desarrollo, pero que se habla de una fuerte pelea, de una fuerte discusión, de una pareja de famosos, muy famosos, en la que incluso habría intervenido Carabineros. Un poquito más adelante en el programa hablaremos, les daremos los datos, les contaremos quién es esta pareja y todo lo que se sabe hasta este instante de esa fuerte discusión, de esa fuerte pelea que hizo que Carabineros tuviera que intervenir. Pero empezamos nuestro programa con ese espacio, esas notas, siempre tratando de buscarle, dar conocimiento a cosas que a lo mejor ustedes no cachan mucho y a veces nosotros tampoco, sobre el mundo del espectáculo, pero que Pablo Candia busca, encuentra y nos cuenta. En esta ocasión, para revelarnos cuánto brillan los famosos. Cuánto ganan los famosos. ¿Cuál es su caché? Sí, ¿de dónde viene todo ese lujerío y demás? Porque por lo menos de hasta hace 10 años atrás, uno hablaba de la danza de millones que se veían pasar por los distintos canales de televisión. Hoy en día eso cambió un poco. Estallido social, pandemia, los sueldos han bajado, pero aún así hay rostros de primer nivel de clase A que hoy día podrían llegar a ganar hasta 50 millones de pesos mensuales. Ay, sumando Dios mío, todos los trabajitos que tienen también fuera de televisión. ¿Cuánto ganan también, por ejemplo, las famosas y famosos que son influencers en redes sociales? ¿Cuánto podrían llegar a ganar? ¿Cuánto ganan de acuerdo a sus seguidores? Ariana Barrientos, tú tienes más de 1 millón de seguidores también. ¿Cuánto podría cobrar la Adri por una historia? Mucho dinero. Por un perfil, por una foto en feed. Todo eso y más en esta completa nota de la danza de millones que se viven hoy, el 2024, en la televisión chilena. Mira. Ha estado más de un año alejada de la televisión, medios y eventos. Y es que Tonka Tomisic no la ha pasado muy bien desde que fue congelada de Canal 13 y en paralelo se hacía público el caso Relojes. Pero hace unos meses esta historia cambió y la otrora animadora del ex canal del Angelito volvió a pisar los escenarios y estoy seguro que lo hizo, señora, por mucho, mucho dinero. A uno se recuerda de los valores de Tonka Tomisic, de ese tipo de animadores, cuando estaban como en su mejor momento en televisión. Son valores que ya no se manejan en la industria, son valores que han cambiado porque la industria también ha cambiado. Tiene que ver con un poco con la repartición de la torta publicitaria, tiene que ver con la aparición también de otras plataformas de difusión y de información. Y eso también guarda relación con que, en el caso particular de ella, le afecta, sin duda alguna, el caso de los relojes, el caso polémico donde estaba vinculada su expareja, donde es un caso que todavía está poco claro para la audiencia pública, al menos. Entonces, sí, yo creo que hubo sueldos millonarios, hubo momentos en que ella ganaba sobre 70 millones de pesos, que cobraba por un evento 40 millones de pesos, que era una locura. Uno pensaba y decía, wow, ¿cómo se pagaba ese dinero? Claramente Tonka Tomisic hace una década o más fue uno de los rostros más cotizados de la televisión chilena, de las marcas comerciales. Ella cobraba cifras que escapaban a nuestro nivel de comprensión, digamos, ganaba como un mega empresario chileno. De hecho, ella llegó a percibir 40 millones de pesos mensuales solo por concepto de animación en Canal 13, sin contar los contratos publicitarios, las campañas,
los eventos, digamos. Tengo entendido que todavía ella participa en las mineras, donde todavía es un rostro cotizado. Y es que la modelo regresó en gloria y majestad para conducir un evento de ArtsMate, plataforma de contenidos para adultos, junto a Julio César Rodríguez. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestros ArtsMate Awards. El primer aplauso para Leona Project y esta hermosa coreografía inspirada en Lilith, la primera mujer de la creación, que dicen Julio representa el pecado. El pecado, Tonka. Más fuertes aplausos para Leona Project. Y este inicio maravilloso en esta segunda premiación ArtsMate 2024. ¿Cómo están? Y es que según mi fuente, señora, a la animadora le habrían pagado no más de 5 millones de pesos por la conducción de esta premiación. Monto diametralmente distinto a lo que ganaba en sus años de gloria. Que déjeme decirle que Tonka llegó a cobrar hasta 15 millones de pesos solo por la animación de eventos. ¿Qué me dice? ¡Oh! Acá yo tengo entendido de que ArtsMate no desembolsó más de 10 millones entre Tonka y Julito César. ¿Qué me dice? ¿Quién de los dos habrá ganado más? Por lo tanto, claramente los activos de Tonka bajaron a niveles, por ejemplo, de que este evento, el más mediático que ha tenido en el último tiempo, que fue ArtsMate, que es una plataforma de contenido erótico chilena, no le habría pagado ni siquiera 5 millones de pesos por un evento al cual ella asiste y en donde ni siquiera habla con la prensa y se retira. Por último, yo creo que Tonka Tomisic tiene que entender que si es que quiere volver a la palestra, digamos, de las comunicaciones, tiene que empezar a cambiar un poco su manera y entender que ya no es la diva inalcanzable de antes. No es la diva que vivía en una casa, en un cerro, cual torre, digamos, inaccesible para la prensa. Tiene que entender que ya tiene que empezar a humanizarse, tal vez conversar con la prensa. Y si no, comunicacionalmente, yo creo que el regreso de ella no va a ser fácil, si es que vuelve. Tonka Tomisic ya no puede cobrar lo mismo que cobraba antes. De hecho, las negociaciones que ha tenido con algún medio se tienen que regir bajo ese nuevo rango de dinero. Ya no puede decir, yo Tonka Tomisic cobro 30 millones de pesos, ya no traigo marcas, no traqueo gran cantidad de publicidad, que es lo que pasaba antes en Canal 13. Una cifra no menor, pensando en que el evento no duró más de 2 horas, pero diametralmente distinta a lo que ganaba mensualmente trabajando en Canal 13, pues. Monto que nos dejó a todos, pero con los pelos parados, impactados. He trabajado desde los 13 años de edad ininterrumpidamente. Comencé trabajando en publicidad y en desfiles de moda, por el que me pagaban entre 15 y 50 mil pesos por probarme ropa y desfilar. 10 años después logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en eventos sociales, lo que me permitió aumentar considerablemente mis ingresos. Llegué a ganar mensualmente 40 millones, aunque con eventos y publicidad podía llegar hasta los 250 millones de pesos. De los años, también a los cambios que la industria televisiva ha tenido y sumados a ellos, el estallido social y la pandemia del coronavirus, hoy los sueldos y montos que se manejaban en televisión hace 10 o 15 años atrás no son los mismos, pero sin lugar a dudas y sin ser adivinos, siguen siendo sueldos muy elevados en comparación a lo que gana cualquier chileno promedio, eso es verdad también.
Es que claro, pues los tiempos no están para pagar 40 millones de pesos mensuales a un animador solo por hacer un matinal también. Pues imagínense, solo 5 horitas al día y te veo. No, fue una falta de respeto, encuentro yo. Ahora, lo que desembolsan los canales en la actualidad tampoco deja de ser importante. Mire, por ejemplo, vayámonos a uno de los matinales que está liderando en sintonía. El Tu Día. Por ejemplo, señora, mire. Según nuestras averiguaciones, con importantes fuentes, los animadores Priscila Vargas y José Luis Repening estarían llevándose a su bolsillo mensualmente, escuche bien, la suma de entre 7 y 8 milloncitos, solo por conducir el matinal y cualquier evento o programa que salga al paso dentro del canal, por supuesto. ¿Qué me dice, oiga? De los 40 que llegó a ganar Tonquita, hoy esta dupla de animadores no supera los 10 milloncitos de sueldo. Pero yo también sé de otros casos de gente que ganaba mucho dinero cuando estaba en su momento peak. Ejemplo, Patricia Maldonado en el matinal Mucho Gusto cobraba cerca de 30 millones de pesos, 20 y tantos millones de pesos mensuales. Y hoy día los sueldos cambian. Esos mismos personajes también se han tenido que adecuar a las realidades económicas del país, internacionales y de la industria de la televisión, porque no es tan sencillo mantener ese sueldo constante si la torta publicitaria no sigue siendo igual. Podríamos decir que los rostros de televisión, los más importantes de cada canal, están ganando un tercio de lo que se ganaba hasta hace un par de años. Recordemos casos emblemáticos como Felipe Camiruaga también, que ganaba un sueldo de más, supuestamente 50 millones de pesos. Y ahora, si viajamos de Bellavista a Vicuña Maquena, llegamos a Mega. Y acá los sueldos se disparan un poquito más. Porque a los 14 millones mensuales que ganaría José Antonio Neme, dicho por la misma Alejandra Valle, mire. Yo le voy a decir a toda esa gente que cree que los medios mienten, le voy a decir lo siguiente. En vez de preocuparse de los medios tradicionales, ocúpense de los medios tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¡Cómprense un medio! Ahí eso está, es lo que diría ahí está. En vez de eso tanto fue todo. Que hay. ¡Cómprense un medio! ¿Se puede comprar un medio en Chile? Yo le respondí ayer que él, que ganaba 14 millones, que finalmente lo confirmamos según todas las redes y la época en que partió de la red a Mega, él se fue ganando un sueldo de 13 millones y medio. ¿Le alcanza para comprarse un medio realmente? No. Se suma la única grande... ...14 milloncitos, mi querida Karen Silvia estaría ganando 15 millones de pesos mensuales. ¿Qué me dice, oiga? Un milloncito más no deja de ser. Muy bien, aquí las cosas sí son justas para las mujeres. Ojalá esto corra para todas las trabajadoras de Megacipo, ¿no? Quiero agradecerle ahora, después de haber agradecido a todo mi equipo y a la gente que trabaja conmigo, quiero dedicarle y agradecerle este trabajo a mis hijos, porque... Por el aguante, eso. ¿Ah? A todos, porque a veces... se nos pasa la mano trabajando, así que un mensaje para todos también, ahí hay que equilibrar, así que este premio se lo dedico a mi familia, pero en especial a mis hijos, gracias por esperarme y acompañarme, eso. No, esos 20 milloncitos son por lo bajo, señora, porque piense, tiene que sumar el pago de los auspiciadores y márcalo a su canal de YouTube. Además, la Junta también genera su luquita de una entrevista a exponentes de música urbana. Entrevistó hasta Aaron Piper de España, mire. Oye, vamos a terminar así, bailando una baldosa con Aaron Tallarco, todo el equipo. Un aplauso para el weón más rígido y simpático de España, Aaron Piper en la Junta. Gracias por venir, hermano. Linnea, gracias. Poli,
Gracias por todo, hermano. Pablo, te quiero, pórtate bien. Oye. No, y en la radio Bio Bio estaría a los 10 milloncitos mensuales. ¿No ve que en la radio a los rochos le pagan generalmente la mitad de lo que ganan en televisión? Así que saque sus propias cuentas. Tome la calculadora. Sume también lo que gana por ser rostro de una marca de cable operador y los eventos que se le pueden sumar al mes. Julito César entonces estaría llevando a su hogar la módica suma de aproximadamente sus 50 milloncitos mensuales. Toma cachito de goma. Aunque tengo que decir que Julito, además de todo esto, le queda tiempo para hacer eventos y participar de producciones donde es invitado por cero peso. Por amor al arte, señora. Por cariño, por compromiso. Y eso evidentemente habla muy bien de él. Si no, todo es dinero. A pesar de que para otras, por plata baila el monito, pues. ¿O no, Raquel? Miren. No. Aquí me voy a quedar 7 noches. Ah, no. Espectacular. Miren, envídenme. La verdad es que me lo merezco, ¿no? Yo solo quiero mostrar... porque ustedes son súper buena onda conmigo. Espérense un poco, voy a abrir la ventana. Miren la vista que tengo, miren. ¿Qué me dicen? Linda, ¿no? Esto pertenece al Dreams. Lo que pasa es que el Hotel Dreams es familiar. Y estos bungalows, que se van a inaugurar muy pronto, yo tengo el privilegio de ser la primera en habilitarlo. Es solo para adultos. Cuando usted quiera, dino. Gracias. Ah, no, miren qué maravilla. Miren qué maravilla. ¿Qué me dicen? Qué lindo. ¿Usted me puede abrir, por favor, Dino, la ventana para mostrarle a mis seguidores? Miren qué lindo. Qué maravilla, ¿no? Miren. Y esta es la vista que voy a tener. Estas 4 noches. ¿Qué me dicen? Como anillo al dedo para ella. Generar dinero y junto con ello, poder viajar por el mundo como tanto le gusta. ¡Qué mejor, oiga! Llegamos al puerto de Atenas y en este yate, el Sunday, viajaremos durante 14 días recorriendo las islas griegas. Los invito. Ollanta y Tambo, de aquí se toma el tren que te lleva a aguas calientes. Normalmente se pasa la noche ahí y luego, muy pero muy temprano, el ideal es ver amanecer en Machu Picchu, o sea, estar a las 7 de la mañana en punto. Acompáñame. Cuenta con atención personalizada a sus clientes y lo más destacable es que desde aquí se puede ver una vista impresionante de Cancún. Tenemos por un lado cadenas de hoteles, marcas de maletas de viaje, lujo. Yo me la he topado personalmente en algunos eventos de lencería como Victoria's Secret. Y eso es lo que la figura de Raquel quiere vender. Yo creo que la figura de canjes que ella hace, entendiendo un poco cómo funciona este mundo, tiene que ver de pronto con canjes de productos, porque me calza mucho con productos que ella consume y que son de alto valor, con un pago de un fee extra por la acción. Que puede ser, digamos, una boleta por acción publicitaria, porque ella incluso para Victoria's Secret grabó comerciales que se vieron en redes sociales donde enlaza su Instagram con el Instagram de la marca. Entonces se ve igual que un comercial televisivo, porque yo creo que ellas ganan más incluso o cobran un poco más alto porque tienen esta fama previa, pero que la han sabido capitalizar y canalizar bien hacia las nuevas generaciones a través de redes sociales. Ahora, ¿y si nos vamos a su programa tal cual en TVMás? ¿Cuánto estarían desembolsando los ejecutivos por la emperatriz de la farándula? Tome nota, entre 5 y 7 milloncitos de pesos. Y espérese, que ella exigió además más días de vacaciones y menos días de grabación. Ahí tenéis.
es que La Negra, como le dicen sus más cercanos, ha sabido generar un imperio en sus diversas plataformas. Porque en su canal de YouTube también, donde transmite su programa de entrevistas sin editar, cuenta con la suma de más de 500.000 suscriptores. Por ejemplo, una persona que tiene 1 millón de seguidores no te va a cobrar menos de 1 millón de pronto por un post, incluso muchísimo más. 5 o 6 millones por un post simple. Ya si hablamos de hacer un reel o hacer un video que requiere más trabajo, ya pueden ser aún más millones. Pero pensemos en esto como publicidad. ¿Cuánto le pagaban, por ejemplo, a los rostros por ser, digamos, figura de alguna cadena de vestuario en retail? Esto es lo mismo, pero llevado a las redes sociales, porque hoy día las nuevas generaciones no ven televisión o la ven muy poco. Respecto a cuánto ganan y los canjes, insisto, hay precios para todo tipo de cuentas. Por ejemplo, un nano micro influencer puede cobrar entre 50 a 100 mil pesos si tiene más de 10 mil seguidores por una story o por un post. Pero acá estas figuras, además de tener miles o millones de seguidores, insisto, son rostros televisivos, entonces la escala va mucho más allá. Yo creo que mensualmente tienen que estar generando por redes sociales más de 50 millones de pesos, además sumando los canjes de productos que ellos hacen, que generalmente son productos premium. No los he visto hacer de pronto campañas con marcas más de consumo diario, digamos alimentación, alguna crema barata, una mayonesa, no sé. Pero a lo mejor sí, porque tal vez le pagaron la acción publicitaria más alta, más allá de enviarle algún canje o algún fee. Por lo mismo que le paguen solo 3 milloncitos de pesos en su nuevo programa Canal 13, no significa nada para la PAVE. Si ganando lo que gana con sus redes sociales, le baste la sobra también, pensando en que es madre soltera y que su ex marido no la ayuda con la pensión de su hija, no la ve, nada. ¿No ve que es papito corazón? Si ella misma lo ha dicho, mire. La película que estoy en Natalia lleva más de 7 horas esperando a esta gente. ¿Ah? Voy a funar. Ahí está, las voy a funar las dos. Espérate que me vea. Ahí voy a funar las dos, malditas. Vamos, notaría, quería mi culpa porque hoy día estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú. Hay que hacer un trámite, viste que la niña no puede salir porque los papás no lo firman. No la ve, no paga pensión alimenticia. Y más encima, según tiene que pedirle permiso. Vamos. Ay, sí, aquí estamos. Oh, ¿estás bien, amiga? Estoy... no, como que quisiera entrar, me acabaron las vacaciones. Ahora tiene que ser mamá, ahora tiene que levantarse temprano, los niños al colegio, sí. Todo. Ahora soy una verdadera sirvienta. Cierto. Ahora sí. Para que vean. Y aquí viene el monto. Por todos esos contenidos que nos entregó Fallon dentro del encierro de Canal 13, la niña cobró 15 millones de pesos mensuales. Toma cachito de goma otra vez. Ahora a mí me dicen que habría llegado a un acuerdo con la producción para mantenerla los 3 meses. Y así llegar a un monto total de 45 millones de pesos. ¿Qué me decís? Era lo mejor, lo peor de lo reality. Malo, ya lo dije, toparme con Oriana. ¿Tan mal te cayó? Sí, ya no lo soportaba. O sea, el último ya no lo soportaba. Mal educa, ¿cachai? Que sí. Trataba mal a la gente. No a la gente, bueno, además de los compañeros. Producción, ¿cachai? Sonidista, weón, vestuario, que los tenía weón hasta acá. No, y espérense que con lo que le voy a contar ahora, Fallon se va a forrar en plata. ¿No ve que hace poquito firmó con On Fire, esta nueva plataforma de contenidos para adultos? La cosa es que me comuniqué con los mandamases del asunto y me va a creer que Fallon en una cosa de días ya generó los primeros 15 millones de pesos que ganó en su primer mes en Ganar o Servir. ¿No me cree? Mire, acá el mismo gerente de ventas se lo cuenta. Ya miren, aquí me voy a detener y les voy a contar una primicia, porque Fallon actualmente en sus 7 días al estar en On Fire lleva más de 15 millones de pesos. Así que ahí les dejo, solo 7 días lleva más de 15 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que puede llegar a ganar ella? Uf, o sea, si sigue así a este ritmo, saquen la cuenta, más de 40 millones de pesos al mes.
Excelente nota, Pablo. Obviamente nos hemos sorprendido con algunos rostros, con otros más menos. Oye, uno haciendo así como sumas, restas, multiplicaciones, alguna que otra división también, porque los tiempos han cambiado mucho, pues hacía un poquito una idea. Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es la que en un momento dado, en este ranking de grandes rostros y también de danza de millones, te ha llamado la atención? Bueno, sin lugar a dudas, los sueldos que se pagaban años antes, el más llamativo, evidentemente, es el de Tonka Tomicic. Uh-huh. Lo subimos hace un par de semanas atrás, 45 millones de pesos mensuales, solamente por el rol de ser la conductora del matinal. Obviamente, podría haber llegado a los 250 millones también. Recordemos que ella trabajaba en una casa de retail importante, más otras marcas, pero hoy en día, uno de los que más me llama la atención, quizás, hablando de matinales, porque claro, hoy los animadores de matinales no ganan más allá de 10 millones de pesos. Uh-huh. Yo sé que Julio César Rodríguez está entre los 18 y 20 millones, por ejemplo. Y eso que dicen que cobran UEFES. Dicen, claro, por ahí. Karen no sé Silvia, yo. Karen Dongenbailer, como sería la nota, 15 millones. Neme, 14. Pero el que más me sorprendió, sin duda, no solamente por trabajar en el matinal televisión, J.C. Rodríguez, serían 20 millones de pesos mensuales, uh-huh, más todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que ganar relacionado a su canal de YouTube, al Julie, a su programa La Junta, que también tienen auspiciadores súper importantes. Entonces, finalmente, sí. Su monto final fácilmente podría superar mensualmente los 50 millones de pesos. Pero Pablo, tengo entendido que has presentado un ranking en el que podemos ir desglosando y analizando con ustedes para que tengan la información y nosotros también alucinemos con ello. Así que si vamos del que menos a más, este sería el ranking realmente de famosos y en esa danza de millones. Sí, estamos en el puesto número 8. Pamela Díaz, estos 3 millones de pesos que yo comentaba en la nota eran aproximados, a mí me dicen de, bueno, fuentes importantes me comentan que no serían más de 5 millones, entre 3 y 5 millones los que ganaría Pamela Díaz en su programa nuevo, uh-huh, en Canal 13, que parte recién el lunes, pero evidentemente ese monto subiría, claro, hasta más o menos los 30, 40 millones de pesos también, pensando que Pamela es un rostro que hoy en día es multimedial. O sea, Pamela Díaz, de pasar de estar en la televisión durante tanto tiempo, hoy en día tiene su propio canal de YouTube con más de 500 mil suscriptores. Así es. Tiene más de, no me quiero equivocar, ¿cuántos millones de seguidores tiene en Instagram? 3. Pero son más de 3 millones de seguidores en Instagram. Entonces, evidentemente, sí, todo eso conlleva un sueldo que se eleva fácilmente, digo. Oye, yo, Pablo, a los 50, 60 millones. A mí, bueno, la verdad es que de partida estamos hablando de cifras que son altísimas. Claro, obvio. Sin ninguna duda. Pero que a nosotros, digamos, que conocemos el medio, nos pueden sorprender. Por ejemplo, en el caso de Pamela Díaz, que es mucho menos lo que ella ganaba cuando era opinóloga del SQP, uh-huh, o del matinal de Chilevisión, o conductora también de algunos programas en ese mismo canal. Pero me da la impresión, y especulando, es que ella está dispuesta a ceder económicamente en su sueldo a cambio de libertades, como por ejemplo poder seguir desarrollándose vía internet. ¿Por qué digo esto? Porque el material de Pamela Díaz en YouTube es utilizado por distintos programas de televisión. Claro. De hecho, muchos de ellos de farándula, como el nuestro o el de otros canales. Eso, eventualmente, ningún canal lo permitiría, porque en el fondo es la utilización de uno de sus rostros más relevantes, como hoy día lo es Pamela, en Canal 13, en otras señales. Claro. Yo creo que ella en el fondo cede para obtener ese permiso, porque acordémonos que esas cifras, por ejemplo, las que tú hablabas de Tonka Tomicic, que eran muy altas, inclusive a otras que eran más bajas aún, siempre iban pegadito a una palabra que era la que más daño le hacía al rostro, entre comillas. Exclusividad. Así es. Claro. Pero no solamente y, eso hubo. Y lo de exclusivo, señora, ya no, ya no se usa. Ya no se en ninguna materia. Ay, además, mira, Hugo Valencia. Que yo creo que estoy hablando profesionalmente. Sí, pero ¿de Daniel Fuensalida y Pamela Díaz, yo creo que han sido pioneros, compañeros, en cuanto al hecho de saber hacer el mix entre las redes sociales, lo que se puede conseguir con los patrocinios, siendo embajador, generando programas para estas plataformas y al mismo tiempo con la televisión convencional. Entonces, es un feedback que yo tengo entendido que Pamela Díaz impone. O sea, tú quieres que yo esté perfecto, pero yo cuento, comento, digo, o sea, para ella tiene que tener una libertad absoluta para poder dominar y hacer el mix completo. No, y también hay que pensar, perdona, cortito, hay que pensar que el programa en Canal 13 está pronosticado para 6-7 meses.
O sea, recién ahí van a ver si el programa se renueva unos 6 meses más o se alarga quizás un año más, pero en primera instancia son 6-7 meses porque hasta tampoco diciembre. Sabemos cómo va a reaccionar el público a un programa nuevo de esta índole. Ojalá, que les vaya muy bien, por, sí, supuesto. Por supuesto. Pero claro, lo que decía Hugo tiene toda razón, porque finalmente quizás te pagan un poco menos hoy en día, pero tienes la libertad de poder trabajar en otras plataformas, seguir haciendo tu contenido. Ir de invitado sociales, al programa que queráis. Ir de invitado al programa que tú quieras. Adri, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, era solamente que esto es un trabajo de años de la Pamela. El trabajo del programa sin editar, me acuerdo que en pandemia ya pagaba en sueldos, 3 millones de pesos mensuales. Entonces también es una inversión que hizo Pamela y es algo que no puede dejar caer ahora por el nuevo programa de televisión. Es completamente entendible. Claro. Lo que más me gusta es que a partir del lunes la competencia va a estar a las 5 de la tarde, pero maravilloso, porque nos va a dar mucho contenido para poder pelar entre Carmen, Gloria Arroyo, claro, y ellos. Porque hay que decir, claro, algo. Sí. Zona de Estrellas es el único programa, bueno, y junto al que te lo digo, este canal, con absoluta libertad editorial. Claro. Nosotros podemos hablar de todo y de todos. Porque en Canal 13 no van a poder hablar de la Carmen Gloria Arroyo. Ay, no te puedo creer. Obvio, porque entre los canales se cuidan entre ellos. ¿Y tú crees que van ellos a poder hablar de Repening, por ejemplo, o de Priscila Vargas? Jamás, pues. Jamás. Bueno, yo creo que la Pamela, igual, si ella ve algo, lo va a contar igual. Yo me callo la boquita. O por yo ejemplo. No, yo no digo nada. Que calladitamente estoy más guapito. O por ejemplo, pero ¿tú crees que de Raquel Argandoña van a poder eso hablar? Eso te iba a decir. La que no calla y cuando habla y habla y habla con todas las de la ley es Raquel Argandoña, que es la que ocupa el puesto número 7 de tu ranking, Pablo. Sí, es el puesto número 7, pero no por eso va a ser menor. Ella hoy día en el Tal Cual, su programa de TV Más, estaría ganando entre 5 y 7 millones de pesos. Pero todos sabemos cómo es Raquel Argandoña y todos sabemos que es la reina de las negociaciones, la emperatriz de la farándula del espectáculo nacional, y evidentemente a su edad y con toda su trayectoria, ella sabe la trata de vieja al tiro. Pero claro, ella sabe negociar a esta altura, entonces ella hoy ella día... Ella es como nuestra Mirta Legrand. Sí. Totalmente. Ay, hoy día, por favor, le doy... Lo estoy diciendo por el garbo y la elegancia. Ya, por eso, sí, muy bien. Pero mira la música que le pone Dita. Entonces, finalmente, hoy día la Raquel, porque acá Raquel era uno de los sueldos mejores pagados en Zona Latina, hay que decirlo. Perdón, en su momento. Corrige lo que acaba de decir. ¿Uno de los sueldos mejores pagados? ¿Y el segundo? No, era el sueldo mejor eso, pagado. Sí, no, era el sueldo mejor pagado. Estaban 5 millones de pesos por ser panelista de Zona de Estrellas y a TV Más no se fue por tanto más. Son 2 millones, pero ella exigió más días de vacaciones. Sí. Y menos días de grabación. Pero Pablo, realmente ni siquiera... Entonces, son más... ahí ella hace el juego. Sí, págame pero... un poquito menos, pero o yo sea, te exijo más vacaciones y menos dinero, días de grabación. Tiene o sea, mucho dinero, pega. Poco tiempo. No, pero es que por eso os digo que ni siquiera son días de vacaciones. Lo que pasa es que ella, que es embajadora de un montón de marcas, necesita esos días para poder llevar la logística de viajar al Caribe, irse a Europa, hacer por determinadas bodegas, o sea, de ese periplo de aventuras que conforman también sus redes sociales. Tiene y que seis, eso es la Raquel tiene 6 semanas de vacaciones al año. ¿Y ustedes saben quién es la única persona que tuvo esa cantidad de semanas de vacaciones en la tele? ¿Quién? Don Francisco. Don Francisco se manda solo. Ah, no sé, yo pregunto, digo. No, Tonka Tomisic. Tonka también tenía 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas de vacaciones. Sí, Martín tenía 5. Mira. El resto de los mortales teníamos 4. Eso es y Raquel, entiendo que ahora tiene 6. Y parece que le subieron ahora los días, porque la Raquel hasta hace un par de meses atrás estaba grabando 3 días a la semana. Uh-huh. En esos 3 días grababa los 5 capítulos del Tal Cual. Sí, señora, no en vivo, por si acaso. No como nosotros, que sí vamos en vivo y en directo. Toma. Y parece que ahora la Raquel... Esto. Oye, no, a mí me contaron que la Raquel... ¿A quién no le cuenta un cahuín? Ni se le mueve un músculo a usted, ¿ah? ¿A mí? No, gracias al bienvenido. Doctor Fernando Terrea. Que no, Dios me tiene mío. Así te tiene. Y próximamente mejor. Oye, les cuento un cahuín. ¿Qué pasó, Huguito? Ya, lo que pasa es que parece que ahora tuvo que negociar y le tuvieron que dar más días de vacaciones. A la Raquel. Por culpa de la Pati Maldonado. ¿Por qué por culpa de la Pati? La Pati Maldonado empezó a decir que para ella era muy... porque el Tal Cual lo grababan en las mañanas. Ya. Como entre las 7 y las 12 del mediodía. Ese era el bloque en el que grababan el programa. Y la Pati empezó a alegar que era muy temprano y que no quería grabar. De repente a la Pati le tocaba grabar 2 capítulos, entonces eran muchos días, no sé qué, bla, bla, piensa bla. Que ella tiene que llegar desde Curacaví hasta Santiago. Cuento corto, ahora la que manda en términos de horario es Pati Maldonado. Se graba cuando ella quiere y puede. Claro, muy bien. Y la Raquel, que no se arma problema, dice ya...
ni un problema. Vive yo grabo cuando quiera la señora. Pero a mí me da más días de vacaciones. No, ella tiene un calendario, Raquel, de viajes impresionante. O sea, en septiembre se va, creo que no sé si es París, no, o noviembre tiene otro viaje. En algún minuto supe los destinos, pero casi me condoleo. No, ya los días que me contó me dijo que a partir de ahora que esperaba celebrar su cumpleaños, que es el 5 de diciembre, siempre en una capital europea distinta. Sí, sí, sí. O sea, siempre le gusta París, le gusta Roma. Ay, recuerda que hizo frío. Ese viaje en yate con su amigo Yarur por el No, y tiene las fechas todas ya conversadas con el canal. Una mujer muy afortunada y programada. Es verdad. Así no, nadie se... Como también afortunada es ella, que no sé si es la primera vez que aparece en este ranking de uno de los rostros también con un baile de millones curioso, pero lo cierto es que fíjate que hasta en este ranking están como parejita y eso que fue ella la que lo arrastró a él, Pablo. Claro, digámoslo en quinto lugar. Ya. Ellos están en 7 millones de pesos. Ah. Un valor y un monto muy diferente, claro, lo volvíamos a decir, a lo que ganó Tonka en su momento siendo parte de Canal 13, o Martín Cárcamo, que ganó quizás un poquito más, un poquito menos que Tonka, pero no se asemejan finalmente a los sueldos que estos dos ganaban. Ellos no ganan más de 10 millones mensuales. Y muérete lo que ganaba el Rafael Araneda en su época. ¿Cuánto ganaba? Pero... ¿Cierto? No sé, cuando hablamos de Rafael, ahora hablamos de Rafael Araneda. Ay, pero no se preocupe. No, porque Rafa colocaba acá en el 40 millones. 40 millones mensuales ganaba el Rafa en ese tiempo. No se preocupen porque nos vamos a poder salir de todo tipo de dudas porque en un ratito va a estar la Marcela por acá. Yo sabía que habían dejado el número de cuenta de la esposa así para depositarle el sueldo a Rafa Araneda. ¡Qué inteligente! Sí. No, a la antigua, al sueldo de la señora. Cuando Marcela esté aquí, sois capaces también de... Más allá de los montos que, digamos, hay harta especulación o rumores... y no siempre sabemos a ciencia cierta cuánto es. Si hay algo que sabemos a ciencia cierta es que hace 10 años atrás, o menos, yo te diría 5 o 6 años atrás, los principales sueldos estaban ahí, pues los matinales. A Tonka y a Martín, que ya lo hemos mencionado, el mismo Rafa, en su minuto Felipe, cuando estaba vivo, también era uno de los rostros mejor pagados en este país. Bueno, Diana Boloco, cuando Luis se la Jara. Llevan a Mega, Luis Jara... Bueno, la Pati Maldonado en su minuto como panelista ganaba más que la Katy Zalosny, que era animadora. Efectivamente. Sí. Y parece que la Carola de Moraes igual tenía un muy buen sueldo en su minuto. Y precisamente por eso vamos a seguir avanzando en este ranking, porque nos habíamos quedado en los puestos 5 y 6 con 7 millones de pesos para Repenin y también para Priscila Vargas. Pero sigamos subiendo en claro, este listado. ¿A dónde nos llevas ahora, Pablo? También hay que pensar en por qué quizás, porque claro, la gente puede decir, ¿por qué gana tan poquito Repenin con Priscila? Porque finalmente también era una apuesta por parte de ambos y de Canal 13 ponerlos a ellos como conductores de un matinal cuando nunca lo habían sido. ¿Renuevan ahora? Ahora renuevan. En noviembre. Entonces quizás... Ahí se pone buena ahí la, donde la cosa. Se va a poner tanta... Porque claro... Están transpirando en Canal 13, están transpirando al lado porque como le ha ido bien al programa... Claro, quizás cuánto... Ahora en noviembre, porque ellos firmaron por 2 años. 2 años. Y partieron en noviembre del 2022... Por lo tanto, les tiene que tocar ahora, a fines de este año. Claro, por eso digo yo, ¿por qué es tanta la diferencia con los sueldos que vienen a continuación? Nos vamos al puesto número 4, y el puesto número 4 lo ocupa José Antonio Neme, con 13 millones de pesos, si no me equivoco. Sí, yo también 13 tenía... millones de pesos. 14, por ahí. 14. Esto no lo averigüé yo, lo corroboré, sí, pero lo contó la misma Ale Valle en uno de sus programas. ¿Se acuerdan cuando ella le sacó el sueldo en cara? Bueno, él lo confirmó también. Yo hice mis averiguaciones por ahí. Pero claro, el sueldo de José Antonio Neme son 14 millones, digo. Y Karen Duggenbailer están 15 millones de pesos también por el concepto de animar el matinal Mucho Gusto. Ahí se le elevan, claro, un poquito más los sueldos. Y miren que... Oye, pero el puesto número 2 me tienes de verdad alucinado. Alucinado. Esto es, realmente estoy en shock. Yo lo Fallon, la Raguibel, 15 millones mensuales. Yo lo analicé, o sea, lo comenté en la semana. Esos 15 millones de pesos mensuales ¿Es lo que son... cobraba por sabores? No. Esos son los 15 millones de pesos mensuales Man, que ganaba en Ganar o Servir, claro. Y Dios si sacamos mío, la cuenta, ella estuvo los 3 meses porque pactó, su contrato fue así, su negociación fue así. Me pagan 15 millones de pesos mensuales, pero de alguna u otra forma me hacen llegar al final. Entonces, claro. 15 millones por tres meses son 45 millones, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿sí? Sí. Estamos bien. Y esos 45 millones que ella se ganó en 3 meses, podría ganar ahora muy fácil
en un mes. Ah. Así como lo decía el gerente de sí. On Fire en la nota, uh-huh. El señor Rubio, fácilmente ella podría llegar a ganar 40 millones de pesos al mes, porque ya en los primeros 10 días, 7 días, Fallon ya logró ganar 16 millones de pesos. Solamente siendo el rostro oficial de On Fire y recién haciendo dos sesiones fotográficas uh-huh. para la plataforma. Porque al principio era una o dos sí. cada, eran dos por mes. Y ella decidió hacer estos primeros 10 días. Obviamente para levantar la plataforma y empezar a promocionarla. Claro, entonces finalmente yo creo que Fallon le agarró el gustito y va a seguir creando contenido con mayor periodicidad para finalmente ganar más plata. Me carga equivocarme con palabras tan raras. Bueno, pues di más dinerito nomás, o más seguido, bueno, pero eso, o más tranquilo, todo eso. Bien. Llegamos Vámonos al puesto primero. Número uno. ¿Usted cree que me miría bien si yo me hago una página de...? Obvio que pero sí, si tú lo haces amigo. Gratis, si ya has publicado tu popín en la... ¿Cuándo he publicado algo? Hombre, si vimos en las vacaciones, lo primero que hiciste, llegar a la tumbarte en la arena. El otro día, popín sin ir más lejos, creo que fue esta semana, yo vi un durazno ahí que pusieron en pantalla. Este fue una... Lo pusieron en pantalla, qué vergüenza, ¿cierto? No es que está la Marcela Bacares acá, ¿qué va a pensar ella que yo soy un ofensivo? La Marcela tiene sentido el humor. Sí. Y además no se va a asustar, pues si me lo cotoncito. No, es que te lo juro que después del tema de la Fallon, como que... Ah, te empezó a calentar la cosa. Por un mes, por lo menos. De hecho, Luis Mateucci hace solo pijamas y trajes de baño. ¿Estarías dispuesta a fotografiarte en pijama o en traje de baño? No, si eso es ningún problema. Y especialmente después de mediados de este mes, que voy a quedar, pero 10-4. No te puedo creer. Sí. Espérense nomás cómo voy a estar en un Madre mes. Madre del amor hermoso. No te queremos ni preguntar. Estoy preparando para mi On Fire. ¿No? Número uno de este ranking lo ocupa alguien que no es sorpresa, pero fíjate sí que con la cantidad que se dice o se supone que ganaría. Ojo, pensando que a lo mejor es solamente Pablo el dinero que obtendría, o sea, su sueldo por animar el matinal y otra serie de programas en Chilevisión. Claro, lo comentaba también en la nota, Julio César Rodríguez es uno de los rostros que gana más por el concepto de animar matinales. Una pega que, claro, no dice ya, trabajáis 5 horas al día, después no hacen nada más y te pagan 20 millones de pesos mensuales. Pero son 5 horas todos los días donde tienes que estar informadísimo, pendiente de todo, de la contingencia, muy al callo de todos los temas y evidentemente es una pega que cuesta. Es cansadora, pero claro, por lo bajo son 20 millones de pesos los que ganaría J.C. Rodríguez, porque por concepto de televisión, por concepto de animar un matinal. Pero pregúntale a cualquier mortal que esté viendo este programa en este minuto, si por 5 horas al día, con un sueldo de 20 millones de pesos, no se estudiaría, pero absolutamente todo... lo que suceda en el país al revés y al derecho. Yo creo que cualquiera de los que nos está mirando, pero de la noche a la mañana, serían periodistas y personas completamente informados, quizás mejor de los que hay hoy en día en pantalla. Y súmale a eso, Manu, con la necesidad que hay, por favor. Claro, súmale a eso también que él continúa en la radio Bío Bío y en la radio generalmente se paga la mitad de lo que se paga en televisión. Entonces la radio Bío Bío aproximadamente estarían 10 millones. Ahí ya hay 30 millones de pesos. Sí. Más. A eso súmale su canal de YouTube, Yuli, que se creó hace muy poquitos meses atrás, que también tienen varios ingresos, marcas muy importantes, reconocidas también. Y a eso súmale la Junta, que también tiene una marca muy importante de día. Y se me va algo las más. Las campañas publicitarias. Campañas publicitarias. Te falta el canal, tiene un canal de televisión. Sí. La productora con la que está haciendo sus Pero él no es accionista también del canal. Él es accionista. Por lo menos. Él tiene una productora con el que hace programas, entre ellos su Late. Uh-huh. Mira, otro Late más. Pero además entiendo que Julio es accionista del canal completo. Entonces también el trabajo que hacen otras productoras, él le cobra. Ahí está el cagüín con Kaminsky, po. Sí. Que Kaminsky supuestamente le habría arrendado a Julio en su materia de acción, en su rol de accionista de este canal, un espacio televisivo, y ahí parece que le quedó debiendo una plata. No, y solamente te digo, las campañas comerciales, obviamente también su faceta como inversionista, porque recuerda que también un restaurante, uno o dos restaurantes que también son de su propiedad, que por lo menos él lo regenta, o sea que se puede decir que hombre más ocupado no hay, pero también eso tiene una atribución a fin de mes. La Adriana hablaba de cómo la Pamela había invertido en el tema del sin editar. Mucho dinero, 3 millones al mes. Por sueldo, porque claro, en materia de producción el programa era una cámara,
unos micrófonos, claro, y nada más. Laberito. No, la creatividad en sí, el fondo. Pero La Junta es un programa mucho más complejo, sí, porque es prácticamente un estudio de televisión en el que transforma su casa. Sí. Y en ese entonces, Julio, durante 2 años, pagó la producción completa. La producción, o sea, desde el vaso de agua que se tomaba hasta el invitado, hasta, no sé, el taxi que lo traía y lo llevaba. Hizo, etcétera, la inversión poquito a poco. Lo que sí no pagaba Julio eran sueldos. Porque era un equipo grande, eran por lo menos 15 personas en total las que hacían este programa La Junta. Entonces, Julio, lo que les propuso a ellos fue: mientras buscamos auspiciadores chiquillos, yo pago todo, menos los sueldos. O sea, todos trabajaron durante 2 años por amor al arte. Julio también. Sí. Julio no recibía ni un peso. Sí, ellos tuvieron 2 años sin recibir. Sí, sin era ganar como una especie de inversión para sujetar y para afirmar la marca. Tú sabes que todos los chicos que trabajaban desde el tramoya hasta el director del programa, sacaron todos sus retiros de los 10%, y con eso lograron parar los dos, o sea, lograron pararse ellos, perdón, lograron pagar su vida durante estos 2 años, porque Julio la verdad es que por sí solo no podía pagar 15 sueldos, pero sí la producción, las luces, los micrófonos, la comida, bueno, todo eso que no es menor, ¿eh? Pero bueno, ahora, finalmente... imagínate todas las galletas que se come este otro. A mí lo que más me sorprende... El Cookie Monster es otro, ¿eh? Pues claro, llegamos a JC, que es uno de los que más gana, pero a mí, dentro de todo este reporteo y mientras armaba la nota y a las personas que entrevistamos también, en general, la que más nos sorprendió y que ha bajado considerablemente su valor es Tonka Tomisic. O sea, yo la nota lo comento, en el evento de Arts Made... Sí. No ganó más de 5 millones de pesos por animar el evento durante 2 horas y media, y después finalmente se va a su casa sin siquiera hablar con la prensa. Entonces, claro, eso habla de cómo se van devaluando las figuras, ya sea por problemas personales, por problemas faranduleros o polémicas a nivel de medio de comunicación. Pero claro, de Tonka de ganar 40 millones de pesos por un evento a ganar menos de 5 por animar un evento de Arts Made, yo creo que es súper considerable y llamativo. Ahora, yo sí sé que hasta ahora ella sigue siendo eventos de mineras. Entonces, quizás por ese lado, quizás podría recolectar un poquito más de dinero. Bueno, fuera como fuere, desearles de bueno lo mejor y que todos los tiempos traigan la mejor de las caras para que sigan ofertando, desde luego, la posibilidad de seguir ocupando el ranking, obviamente, en este baile de millones, pero también ofertarnos su talento, su buen hacer y su profesionalismo en diferentes programas de diferentes canales que hacen que ustedes estén pegados a la televisión. Y precisamente por eso, hoy, en Zona de Estrellas, nosotros también inauguramos sección. Sí, porque esta es, a partir de hoy y semana a semana, la que nos traerá a diferentes nombres del mundo del espectáculo a brillar como nunca en este paraninfo de Zona de Estrellas. Porque esta es la Zona de Celebridades. Eso. Y para este primer episodio, para esta primera entrega, para este primer momento, no podíamos tener mejor madrina de Zona de Celebridades que a Marcela Vacaresa. ¡Muy buenas noches! ¡Bravo! Yo te vengo a buscar, porque de verdad... Déjame saludar después tantos años. Pues sí, fíjate lo que son las cosas. Que la última vez nos echaron a los dos bien. Váyanse para la casa, nos dijeron, sí, el Canal 13, déjame saludar. De hecho, sí, por supuesto, Pablito, Candia. Hola, Marcela. Bueno, de Claudia ya os conocéis, faltaría más. Se me cayó el Marcelita. Disculpas por Pablo, que no se pone de pie. Ah, sí. Pasa que está callado. Tiene un problema a la cadera. Sí, está en la edad. Está en la edad. No. Adelante, nah, Marcela, no, estás en tu casa. No, sobre todo porque efectivamente tú recordabas la última vez que trabajamos juntos. Que nos echaron bien tontos. Fue en Zona de Estrellas, sí, donde tú eras la animadora y yo era panelista. Sí. Y fíjate lo que ha querido hacer el destino, la circunstancia, que bueno, me tocó ser anfitrión y tú también madrina de esta primera entrega, de este primer momento. Oye, sí, ¿y esto es verdad? ¿Van a hacer una nueva sección? Sí,
cada semana. Bueno, me imagino que es verdad, no creo que esté mintiendo. No, te lo juro, pero palabrita, palabrita del niño van Jesús. Van a traer gente. Y no sabes lo que me alegra precisamente porque yo creo que este es un viaje muy especial para ti. El hecho de volver a tu tierra, a tu país, el hecho de también el emprendimiento para o la nueva vida o la nueva trayectoria para una de tus hijas. Sí, pero sobre todo también para nosotros descubrir esta noche a una mujer. Una mujer que además susto, como que hace ha puesto su impronta en el mundo del espectáculo. Sabores, estuviste acá en el... Sí, sí pues. Pero hace tiempo que no estoy en programas de televisión, como que uno pierde el ritmo. Ya, pues fíjate, vamos a recordar así de entrada quién es o quién nosotros queremos hacerle este pequeño guiño como madrina de esta sección, Marcela Bacares. A ver... Ella es una verdadera Chilean Queen y una auténtica belleza de exportación. My name is Marcela Bacaresa and I come from Santiago, Chile. Ha quedado marcada a fuego en el espectáculo nacional. Acaba de estrenar su propio podcast con toda su familia. Marcela, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que hablar. Con ustedes, en Zona de Celebridades, Marcela Bacaresa. Un pequeño teaser de entrada, un pequeño guiño para recordar y para que todo el mundo, hombre, yo creo que no hay persona que haya seguido la televisión, que haya seguido el mundo del espectáculo, que haya seguido esta caja de locuras, que no conozca a Marcela Bacaresa. Pero tú me decías mientras veía las imágenes, era como que, ¡ay, qué antiguo! ¡Ay, qué antiguo! ¡Ay, qué antiguo! Hay muchas imágenes antiguas, sí. Pero también es parte un poco de eso, de tu vida, de tu trayectoria, de esa señal, que esa huella, ¿no?, que va dejando uno en los espectadores y la gente que se acerca a ti, que te conoce y que te quiere. Bueno, sí, y esas son las cosas que se extrañan, pues se extrañan cuando uno se va a otro país, que también se agradece y se extraña, porque se agradece que uno puede salir en cualquier facha que nadie te va a mirar, que sí, pues uno anda como sea, es totalmente desconocido y agradable, pero cuando uno llega a Chile, ¿ya?, como tú dices, sí, pues yo ya soy mayor, no digamos vieja, con experiencia. Yo te veo estupenda, mejor que nunca, te digo yo. Al tiro, o sea. Gracias. Sí, de la raza maldita le dije el otro día. La raza maldita me dice. No, pero sí, pues partí a los 24 años, tengo 54 años, imagínate, 30 años. Y uno llega a Chile y siente el cariño. Sí, espera, vas a sentir siente eso. Siente el cariño, la gente. Y si se te ha olvidado algo más, prepárate, porque aquí cuando llega uno a Chile, lo primero que le hacen es la ficha técnica. Y la tenemos. Y fíjate que ahí está. Para que la vean, la disfrutes. Oye, si tienes algo que reclamar... ¿Pero qué ficha técnica? ¿Así como medidas? Todo, no, mira. ¿Estatura? Todo. ¿Edad? ¿Cumpleaños? Mira, verás. A ver. Nombre. Marcela Paz Bacaresa Echeverry. Fecha de nacimiento. 8 de mayo de 1970. Residencia. Weston, Florida, Estados Unidos. Nacionalidad. Chilena-italiana. Cónyuge. Rafael Araneda. Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ocupación, psicóloga y presentadora de TV, distinciones, Miss Chile 1992. ¿Ah? Mira. Siempre se dice que en Chile gusta mucho GPT. El cartón. Hay que tener, o sea, la ficha técnica al día. Sí, la está mantención bien. También. Está todo perfecto. Yo ya, no sé quién lo hizo, pero eso de psicóloga ya... Te iba a decir yo, Marcela, que se me había olvidado que eres psicóloga. No, yo lo tenía muy presente, lo que pasa pero es que... Pero obvio que... Es cierto que... No, pues sí sé que eres psicóloga, pero no, se me había olvidado nomás porque... A ver, soy de cartón. Sí. Suena feo eso, de cartón, pero es de cartón. Pero nunca ejerciste, porque, nunca... Sí, trabajé dos años, pero de ahí para adelante nunca más. Hoy podrías abrir una consulta justo solo para la gente que trabajamos en televisión. Es verdad, tenía un plan aparte, porque es primera necesidad para nosotros. Claro, como una ISAPRE para nosotros. La Marcela sí, que nos haga un precio especial por trabajar en televisión, porque sabe lo que cuesta, lo difícil mentalmente. Exactamente, tienes toda la razón. Pero Marcela, se pone en práctica todos los días, ¿no? Porque en la vida, a diario, o sea, yo creo que esas herramientas que tienes tú te puede facilitar mucho. Yo creo, fíjate, es que yo creo que para estudiar psicología, si te gusta, uno tiene cierta forma de ver las cosas y de analizar las cosas que es como... una deformación profesional, digo yo. Y esa deformación profesional también te sigue durante tu vida, ¿sabes? Claro. Así,
no sé, mis hijos, adolescencia, o hoy mismo, hoy en día, o con el chiquitito, con Benji, que tiene 6 años y hace una pataleta. Ay, yo digo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en la pataleta? No hay que gritar, porque si uno grita, el otro grita más. Te fijáis, como que tenés una deformación profesional, claro. Sí. Pero profesionalmente, como psicóloga, no, pues fueron 2 años. Entonces, de repente, a mí me cargaba, me acuerdo, una vez que fui a Viva el Lunes. Oh, imagínate, 1000 años atrás, estaba sentado el Chino Río al lado mío. Y llega, no sé, me acuerdo, el Quique o la Cecilia Boloco, y me dicen, ¿y tú como psicóloga, cómo analizaría la personalidad del Chino Río? Y le digo, tú me estás hueveando. Claro, no, tampoco le dije porque era chica, pero hoy día le diría, tú me estás hueveando, ¿qué como psicóloga? No soy psicóloga. Un cartón no me va a decir que soy psicóloga, ¿te fijáis? Y nada, pues el Chino Río ahí me miró con una cara que me llevaba a dar pánico, terror, y yo dije, mira, mientras él sea bueno lo que sea y no haga aplaudir a todos nosotros, ya, da lo mismo. Y hablabas de Marcelo Ríos y, claro, siempre se ha dicho que la comunidad chilena que se va a Estados Unidos o que está en Miami y demás, siempre tenéis pues un núcleo de encuentro, ¿no? Que por lo menos que pactáis esas juntas y demás. ¿Cuánto hay de cierto en eso? O sea, porque, claro, yo no sé si muchas veces es real, o sea, son amigos, os hacéis amigos porque estáis en la distancia y hay morriña de vuestra tierra, o no, o simplemente es vecinos, o no os veis tanto. O... Mira, yo te diría sí, no. Ya. No, porque hay mucho chileno, ya. Mucho, se ha llenado, la verdad es que se ha llenado de chileno. Y sobre todo en Weston, porque los colegios son buenos ahí y hay muchos chilenos. Yo no los conozco a todos, de hecho yo no estoy en el chat, nunca me metieron, no sé si les caigo mal. ¿Hay un chat de chilenos? Hay un chat de chilenas, mira, sí, de chilenos. Estás como Lucho Jara en su momento, ¿no? Que se decía que no, tampoco sí, estaba. No, sí, yo también he sido un poco pesada en ese sentido. Estoy en el de chilenas del colegio de los niños, pero me aburre tanto chat. Claro. Allá. Sí, ¿o no? Sí, pues sí. Y son buenos para el chat. Además que yo soy obsesiva, entonces despierto todas las mañanas y leo todos los chats y leo todo. Hay gente que de repente se mete y tiene como todo en azul, así como que todavía no ha como leído nada. Yo qué no terrible. Juego, tengo que hacer como un orden, entonces no quiero estar en más chat. Bueno, pero hay muchos chilenos a los cuales no conozco a todos para nada, hay otros que sí, pero yo creo que con los que tuvimos relación aquí en Chile, sí, pues sigue allá. ¿Y quiénes son de los famosos? Giancarlo Petacha, ¿ya? Con la Fer, con la señora. Douglas con la Sol. Iván Zamorano con la María, pero Iván ahora se fueron a vivir a España. ¿En serio? Ay, no sabía. Sí. La María ya se fue. La María pero se ahora fue. Recién. La María no, se la fue hace pasada. Una semana. ¿Sí? Ah, recién. Iván se va a finales de agosto, sí. Mira. Iván se quedó un mes más y se van a Madrid, sí. Y ya que estás comentando de los famosos que son amigos allá en... Felipe Biel nos queda súper lejos, entonces lo vemos, pero poco. ¿Quién, perdón? Felipe Biel. Ya que estabas comentando de los famosos que son los que acá tenían relación y todo, ¿me pongo pesado al tiro o espero ay, un ratito? No. Ay, no. Pero no, cuidado con la invitada. Pues, además, tú no sabes ser pesado. Me iba a preguntar por el Lucho Jara, me muero. alguna cosa pesada. ¿Pero tú crees que es medio desubicado preguntarle? Sí, amigo, si le preguntas por el Lucho Jara... Ya, pero es que Lucho Jara... Mira. Inventaron tanta cosa con Lucho Jara. Escucho, parece. A ver... ¿Qué? ¿De Lucho Jara? Sí. Tú me dijiste, Camarines, que te voy a preguntar lo que yo quisiera. Todo lo que quiera. Yo no tengo ni un problema. Luego te hace las cosas que se las rayas, pero... Luchito Jara... ¿Es verdad que le hicieron el asco o no? ¿Cómo le van a hacer? Jamás. Lo que pasa es que Lucho Jara... Acá lo contó la Raquel Argandoña, ¿eh? Sí, yo sepo. Ah, ya. Sí, me acuerdo. Estoy luchándola al agua. Sí, fue la Raquel. Fue la Raquel. La Raquel. No tenemos nadie. Ahora pelando. Ahora, la Raquel hizo acopio de información de Vasco Mulián. O sea, que hay que ser sinceros. Pero cuenta la verdad, pues, Marcela. ¿Qué onda pasó con...? Pero ¿cómo le vas a hacer el asco a Lucho Jara? Lucho Jara, si de repente uno no es monedita de oro, pues, Marcela. No. Mira, yo a Douglas lo conocía de antes con la Sol, por eso nos juntamos allá. Ya, el PETA también trabajamos hasta que nos echaron a todos de alfombra roja. Animadores de alfombra, con los PETA, últimos animadores de alfombra roja. Y bueno, y los otros de parte del grupo, que somos 4 parejas muy, muy, muy cercanas, son que no tienen que ver con la televisión. Bueno, Lucho Jara yo no lo conocía de aquí, de Chile. No era como... Lo conocía como puedo conocer a la Claudia, a la Adriana, qué sé yo, pero no con relación laboral ni de trabajo nunca. Y él se fue a vivir, yo creo que antes que nosotros, no me acuerdo, tenía el hijo allá, no sé.
Pero la cosa es que vive muy lejos. Después, se fue después de usted. Se fue usted. Lo que pasa es que él sí que tenía un departamento. Sí. ¿Tenía? Y se fue, sí, se fue el hijo mayor, el segundo hijo se fue a estudiar a Estados Unidos. Se fue como un año después. Y luego, sí, un año después vuestro, sí es cuando se fue para allá. Claro. Pero se fue a otra parte. Y nosotros vivimos, nosotros no estamos en Miami, estamos en Weston, que queda... que ayer te decía, es como vivir en Calera Tango, sí, es como vivir en Talagante. Alejado de la ciudad, básicamente. Claro. Del centro urbano. Entonces, claro, de la casa de Lucho estábamos Lucho una estaba hora. En Brickleton. Ah, ya, ahí, o en Key Biscayne. Ah, Key más Biscayne. Allá. Más allá. Entonces, ir a la casa de Lucho es una hora diez. Entonces, tú al final, ¿qué es lo que pasa? Haces tu vida, claro, con los que viven cerca tuyo, con, claro, los que te ves y todo. Pero para un cumpleaños, por supuesto, Lucho estaba invitado, Lucho no invitaba al suyo, no invitó a conciertos que hizo. Pero esa gente como que te ves en ocasiones especiales. Entiendo. Igual que con Felipe Biel, ponte tú, Felipe Biel también vive a una hora de nosotros. Con Douglas lo mismo, ¿no? No, Douglas no, pues Douglas vive cerca, en Weston. Ponerse más seguido. Sí, pues con Douglas, con el Peta y con Iván y la María que se fueron ahora. Ellos vivían en Weston, al lado de nosotros. Y pero no hay mala onda. Estás hablando para nada, de Iván y María, que se van a España porque precisamente una de sus hijas quiere estudiar ahí en España y ellos quieren un poco apapacharla también en el sentido de que, bueno, empezar a forjar su vida. Sí, la mía se fue a estudiar allá y ellos se fueron todos, sí. Y tú haces vosotros hacéis lo contrario en el sentido, por lo menos... ¿Que de no acompañar venirte a la Florencia? No, de tú venirte... No, al revés. De tú venirte, aquí, de tú venirte con Florencia... Aquí, ahora, la Florencia nos va a hacer la vida nosotros. No, digo, de venirte con Florencia a Chile... Claro. Para que ella también empiece su nueva vida o su nueva trayectoria. Su o... locura, sí. No es locura. Yo la entiendo. A mí me da una pena tremenda. Uh-huh. Digo, me lo voy a llorar todo el día domingo cuando me vaya. Ay, Dios. Pero la Florencia yo la entiendo. Ella se fue a los 17 años. Hizo 2 años de colegio, hizo 2 años de universidad. Fue presencial a la universidad, fue, así lo hizo, después online. Y no le gustó. No lo pasó mal, porque mis amigos le decían, aquí está la que lo pasa mal. Y salía y llegaba tarde a discoteca y esto. Tiene súper buen grupo de amigos, lo intentó. Como te digo, lo intentó, pero siente que su corazón pertenece a Chile. Siente que su vida está acá, su amiga desde kinder básico, de la vida. Y tienen la posibilidad de elegir, además, poder vivir acá y estar viajando frecuentemente. No todos pueden hacer eso. Entonces, también es una opción que ya la edad que ella tiene, me imagino. Ahora, el frecuentemente hay que ver, porque yo viajar hoy en día está más caro que... Entonces, bueno... Ay, Marcelita, ya, pero tampoco. Digamos que... Yo me imagino que la Florencia ya solo de acumular millas ya puede darse el gusto de viajar. Sí, sí. Pero ponte tú, a nosotros nos sale súper salado venir para acá, claro. Somos 5 más. Claro. Son 6. Claro, entonces yo podré venir de repente. Bueno, ahora yo me voy, yo me voy para allá el domingo, llega Rafael el lunes en la mañana. No. No se toma. Nuestro país, nada, en el aeropuerto a lo mejor, ¿no? Uno viene viniendo. Marcela, ya que tocaste el tema de la llegada de Florencia, o sea, que se vienen a instalar a Chile, a volver en el fondo. ¿Cuánto tiempo llevan ya masticando como familia este proceso que, como tú anticipaste, no es un proceso fácil? ¿Que se viniera? ¿Sí? ¿En qué minutos se los comunicó? Yo siempre supe que ella quería, porque siempre me decía, mamá, estoy bien acá, estoy feliz, pero no me veo viviendo acá, no me veo trabajando acá, no me veo encontrando pareja acá. Pero ya como que explotó, digamos, cuando se vinieron con la hermana, con la Martina, se vinieron en enero y pasaron acá enero, febrero, marzo, como las dos estudian online, cada vez lo iban así como, corriendo. Mamá, vamos a cambiar el pasaje, ya, y yo dije, ya está. Y yo estuve con ellas acá en esa fecha y las dos me agarraron, mamá, siéntate que queremos hablar contigo. Y las dos querían, po. Ah, la Martina también. Claro, si se me iban las dos, pero la Martina se arrepintió. Se arrepintió, se quedó allá y me dijo, no, la verdad es que prefiero estudiar acá. ¿Y tú pensaste que si bien podía... mi corazón es chileno y mis amigas y mi familia siento que está allá, ella prefiere sacar el cartón de Estados Unidos de derecho? Porque la FLO lo puede hacer en cualquier lado. La FLO estudia ingeniería comercial y ya, no importa, pero derecho es acá o allá. Incluso es de estado a estado, diferente. Entonces... prefiere sacarlo allá. Y precisamente Florencia, fíjate que tú dices en cualquier... hasta también en Zona de Estrellas, porque la tenemos aquí.
No, pues y la tenemos acá. Para ti. Ah, no te digo que esto de que se abra la puerta y que entre Florencia. No, pues yo la dejé en la casa. Pero yo te digo, dirección, por favor, dele al play nomás. A ver. Hola mamá, qué lindo verte en pantalla de nuevo, aunque igual ya con este programa que partimos haciendo, que estoy muy feliz de estar compartiendo contigo, ya te estamos viendo todos un poco más y estoy segura que mucha gente te echa de menos por ahí. Así que nada, a pesar de que me venga, tú sabes que somos así, siempre va a seguir siendo, te voy a llamar seguido, así que ponme con sonido el teléfono y mucho éxito en todo, que te vaya bien en el programa de hoy y te quiero mucho, un besote. Se empiezan a hacer grandes los niños. Ay, atroz. Y sabéis que uno lo entiende cuando es mamá. Yo me acuerdo, yo soy la más chica, 5 hermanos. Y yo me fui de la... Yo vivía con mis papás y yo a los 26 años, bueno, ya trabajaba en la red, qué sé yo, con el Quique Morandé. Y yo dije, me voy de la casa. Tengo la posibilidad de arrendarme un departamento y me voy. Y se quedaron solos, po, mis papás. Yo hoy digo, uy, la pena que les tiene que haber dado. Lo del nido vacío, el... Así que ves, además que ves que la vida... Uy, qué llorona yo siempre. Además que ves que la vida te va cambiando, ya primero una, después la otra. Y sí, pues, así es. Pero uno no, la vida está mal hecha. Uno la entiende cuando es papá. Sí, es verdad. Yo le digo, ustedes van a repetir siempre las cosas que uno dice. Y si todos se tiran del puente, tú también te vayas a tirar, es lo típico, ¿no? Sí, sí. Me dicen, ay, no, jamás le voy a repetir esa frase a mi hijo. Espérate que te encontré diciéndola. Sí, ¿no? Pero al final es un poco, porque yo creo que a todos nos pasa de una u otra forma, ¿no? Cuando los hijos empiezan a hacer mayor, que tú a lo mejor de joven no lo ves así o estás más metido. No digo que de forma egoísta, pero uno quiere armar su mundo, quiere separarse un poco. Pero aún así yo creo que Florencia lo que te está diciendo es, pues... Yo voy a estar siempre. Sí, sé dónde está mi nexo, sé dónde está mi círculo, sé dónde está quién me va a apapachar cuando viene a estar un teléfono. Sí, pero lo que te digo yo, que para ella es un comienzo de vida. Sí. Es un comienzo de un proyecto. No, está bien, no te preocupes. Es un comienzo de un proyecto de vida. Sí. Uno como que lo ve como que cierra etapas. Ya. ¿Te fijáis? Ella está empezando su vida, empiezo sola. Y tú cierras en cierto modo. Y uno cierra una etapa, ya se fue la primera, después el segundo. Como uno va chequeando cuando tú decís, no más jardín infantil, qué rico. No más la silla del auto, ya. No más cuna, no más. Vais cerrando etapa. Y claro, pues para uno es un cierre. Oye, pero cierre menos mal. Bueno, pero me quedan 3 allá todas. Sí, Espérate, porque claro, vamos con la primera. O sea, hablamos de la segunda, porque esto últimamente ha sido todo un poco drama, digo yo. Porque cuando nosotros escuchamos, y además vimos a través de tu podcast, ¿no? Ese podcast familiar, en el que una de tus hijas incluso quería entrar hasta en un reality. Fíjate tú, ese tipo de cosas, ¿cómo puedes entrar? De todas formas... Pero no lo vas. Florencia, ¿no crees que solamente nos ha mandado ese mensaje, ese primer mensaje? ¿Qué más hizo? Mira, habló un poquito más. Hola, soy la Flo. Hace poco tomé el salto de volverme a vivir a Chile y por ahora estamos con un programa súper entretenido con mi familia, un podcast donde hablamos de temas súper cotidianos, nos reímos harto, así que si lo quieren ver, se llama Tenemos que Hablar, se ve en el canal de YouTube Tenemos que Hablar TV. Y yo también, ahora que me vine, le tomé un poco más las riendas a mis redes sociales, así que si les interesa ver un poco más de mi día a día, ahí me pueden seguir. Así nomás. Se suele decir que de casta le viene al galgo. Me llamo tanto. Y si quieren. Por eso, pero... qué Kardashian, qué Montaner, qué tal. Ay, qué cual. Divertido. O sea, los Araneda, Vacaresa también ahora. Podemos saber más cosas de ellos, más cosas de su intimidad, de su vida, a través de un formato que es como muy humano, muy orgánico, pero que también nos da la posibilidad de que la gente os conozca mucho más. Esa ¿no? es la idea, sí. Tenemos que hablar. Que yo le dije a Rafael, o él me dijo a mí, no me acuerdo, hagamos un podcast de temas que la gente converse y que no dependa del invitado, porque de repente es tan difícil. Ya, pues hablemos cosas que nos pasen a todos, normales, de la familia. ¿Y por qué no? Le preguntamos a los niños si quieren participar. Ya. Porque las conversaciones, de verdad, la sobremesa, lo pasamos muy bien con ellos. Nos gusta estar con ellos, conversamos mucho. Entonces dijimos, llevemos esto al podcast. Y les gustó,
discuten cuando ya empecemos a grabar, que tengo que salir y llega Vicente, que yo tengo un carrete. Pero después lo pasan muy bien y conversamos mucho. Y nos alargamos y conversamos una hora. Ahí se descubren muchas cosas, Pablo. Yo te comentaba ayer que vi el capítulo con Pamela Díaz, me reí mucho, y empecé a ver a la rápida un poquito de los otros capítulos, y evidentemente se nota que ustedes son una familia muy unida. Y conversan mucho las cosas. Pero también estos dos días te he visto con la emoción muy a flor de piel. ¿Esto de que la Florencia se viniera a Chile, lo conversaron antes o te pilla por sorpresa? ¿O algo que no esperabas? No, lo esperaba. Lo esperaba. Lo que pasa es que uno siempre va como tratando de que no pase. Mm. O de que sea... ¿Ah? De que se lo olvide, de que haya... O, sí, o de que sea una decisión bien pesada, porque esto no es un juego. Mm. No es un juego que, ¿sabes qué? Me voy para allá, pruebo y después si no me gusta me voy a devolver. No. Son decisiones de vida. Ahora, igual, por supuesto, si está muy triste, si no le funciona, si echa de menos, si dice que se equivocó, las puertas están abiertas allá. Pero son decisiones que se toman seriamente. Mm-hmm. Entonces, conversar con ella, primero conversaron conmigo. Ahí tenía que preguntarle a ella la mamá Marcela es más cercana, digamos, como para estas cosas de complicidad de mamá, pero en realidad me quiero ir a Chile. Sí. Como que ahí hay una. Sí, de hecho, cuando querían las dos, lo hablaron conmigo. Y me dijeron, ya, pues mamá, ¿qué pensáis tú? Y yo les dije, bueno, no me gusta la idea porque no me gusta, pucha, separarme. Yo soy feliz de vivir con ustedes, me encanta. Ya, pero habla tú con el papá. Claro. Ah, claro. Allánanos el camino. Ah, ¿te pidieron eso? Sí, allánanos el camino. Y ya, pues le dije yo, les voy a allanar el camino. Y llegué para allá y también encontré el momento justo. Rafael es más, no sé cómo decir. ¿Aprensivo? O más uno puede ser más aprensivo, pero le gusta más, igual que a mí me gusta, pero quizás yo lo entiendo más, el tener el gallinero todo junto. Sí. ¿A él le gusta más eso? A mí también, pero yo... ¿Sueltas más? Sí. ¿Podés soltarlo? Tengo quizás como más claro que hay que soltar. Qué más. Qué raro, bien. Porque sí. Hubiese pensado que era al revés. Claro. Pensando como la carrera que Rafa hizo. De ir y venir. Antes de Viña en México, ¿cierto? Mm. Tanto tiempo, yendo y viniendo, que, bueno, mm-hmm. Lo ha comentado en distintos programas, fue agotador para ustedes como familia, sobre todo para él, creo, que estaba solo. Pero lo pasaba muy mal. ¿Por eso? Sí, pues lo pasaba súper mal. Te digo, y luego se va a Miami también, ¿al cuánto alcanzó a estar como un año solo también o no? Un año solo. ¿Te acuerdas? Pareciera ser que él tiene mejor controlado, digamos, eso, pero ahora según lo que tú nos cuentas, por eso pues, me sorprende. No creáis, él lo pasaba mal, se iba a México, estaba toda la semana o se iba los fines de semana y se perdía cosas familiares importantes, sí, hitos importantes y no, él no lo pasaba bien. No, quizás sabe cómo manejarlo, pero interiormente su pena es la misma. Y es porque los tiempos ahora también son más distintos y efectivamente las tecnologías ayudan o por lo menos te acercan un poquito más. Pero, y este programa yo creo que lo bueno que tiene es que eso, que es divertido ver a una familia que también discute, que tiene sus problemas, que tiene sus diferencias, que de repente tiene sus ideas. Yo te decía antes que de repente cuando tu otra hija te dice no, si a mí me encantaría meterme en un reality. Eso, claro, para unos padres, viendo cómo son los realities, el formato, lo que representa, el desgaste, la exposición... Yo me muero, pero la entiendo. Ya. Es que a mí me hubiera gustado también. ¿En serio? ¿Te hubiese gustado entrar a un reality? ¿Y a cuál te hubiese? Por ejemplo, ¿qué formato te acomoda más? ¿Gran Hermano? Que dijeron reality y la Diana del Pinto al tiro. No, pero es que me llama la atención porque Marcela era un reality. Yo de la niña, claro, no, pero mira. Es que la lata que empezaron cuando yo ya estaba casada y con hijos, po. Sí, claro. ¿Y cómo la señora Mónica que estaba en Gran Hermano? ¿Tú podrías ser como la señora Mónica? ¿Conoces a la señora Mónica? ¿Quién es la señora Mónica? De Gran Hermano, del primera edición. ¿Te acuerdas? ¿No viste el reality? ¿La que era amiga de la Connie? No, la del pelo morado. No, es una señora un poco más joven. La señora Mónica esa que tenía el pelo morado. Abuelita, tú podrías ser como ella. Está llamada, pégale. No. Abuela.
Es que hace tiempo que no le decía abuela a la Marcela. Ay, pero ¿cómo se te ocurre decirle? Con el Gino Costa y la chiquilla Maya le decíamos a nuestra abuela. La Pamela Giles se enoja porque me dice, ese es mi sobrenombre. Sí. Y yo le digo, no, a mí me decían en ese cupé abuela antes. Sí. Sí. Y como 30 así que habemos dos abuelas. Abuela. Pero fíjate que yo hablé en su momento con Fernando y con Ivette a raíz de que el Nico, pues también, o sea, Nico llega un día a la casa y les dice, ya, yo quiero entrar a un reality. Sí. Y los otros, no, pero ¿cómo? Y tal. Y bueno, no os estoy pidiendo permiso, estoy diciendo que voy a entrar. Ah, no, la Martina, si no le damos la venia, no lo hace. No. ¿Ah, en serio? Sí, la Martina. Bueno, hay un capítulo del podcast del Tenemos que hablar que era de los permisos. Y la Martina dice, yo tengo 23 años y sigo pidiendo permiso, parezco tonta. Ella es súper así. Es muy de... Dice, mamá, voy a hacer esto, ¿te parece? Y si yo le digo, no me parece... como que no lo hace. Pero eso es una suerte que has tenido, Marcela, porque tú sabes perfectamente que los hijos no... De repente, las familias, por más que intenten de entregarle valores, todos llegan a una edad que se ponen porfiados, tercos. Sí, claro. Y dicen, como por ejemplo, quizás lo que hizo el hijo de Ivette con Fernando, que quizás dice, no, pero yo no te estoy pidiendo permiso, voy a entrar. Y se imponen y soy mayor de edad y sacan unos... Sí. ¿De qué te ríes? No, nada, si es este 8 me pone cara, entonces me como empezando a apuntar a mí. No, si es que es una suerte que. Ahora, hay cosas igual que me las avisa. Me dice, mamá, me voy a ir de viaje con unas amigas. ¿Qué te parece? Obvio, sí, yo tampoco voy a hacer, pero ya de ahí a un reality. Bueno, pero yendo a lo anterior, yo hubiera participado si hubiera sido soltera. ¿En cuál? ¿Tierra? Y no hubiera tenido hijos. ¿Más Tierra Brava o más Gran Hermano? ¿Casa encerrada o casa con un patio enorme? Con competencia. Con competencia. Con pobreza y riqueza, digamos, como un infierno. No, eso creo que no me gusta. No, es no, porque si te toca la parte mala. Y las competencias. Pero, las competencias son duras, pero puede llegar a ser entretenido. ¿Ah? Que tú hubieses sido una buena participante en Gran Hermano como psicóloga, porque finalmente ahí los de Gran Hermano básicamente es un reality para pa cagar la cabeza un poquito también, pues sí, están 3-6 meses encerrados sin ningún contacto. Tipo de comunicación, ya, pero, o sea, tu rol como psicóloga quizás hubiese funcionado perfecto. Bueno, pero no, porque yo estoy hablando cuando era... Ah, sí, pues ya era psicóloga. Claro. No, pero ya, o sea, olvídate del tema psicóloga. Ya, pero soltera lo hubiera hecho, pero no había reality en esa época. Me casé, tuve hijo y después no voy a dejar a niños chicos por la loca meterse en un reality. Y ahora como señora, decís tú... Como señora. Como mujer más grande. Como mujer señora. Madura. No, si de repente yo le dije a la Martina, metamos las dos juntas. Mira, como la Yulis. Y la Antonia. Pero mira, escuchen lo que acaba de decir la Marcela. Espérate. Eres muy fresca igual. Porque dice, si estuviera soltera, entraría. Después la trata de arreglar y dice, no, porque tengo un niño que es pequeño, etcétera. Pero... No, si hubieras... Si o sea, ¿tú soltera? Querías ir a entrar a pinchar al reality. Porque cuando dije... joven de más, po. No, pero ahora no. Po. Porque en vez de decir, si no hubiese tenido hijo, hubiese entrado. Pero ella dice, no, si no estuviera Rafael, hubiese entrado. Tú querías ir por ir a... A ver, espérate, estáis confundiendo cosas. Yo hubiera entrado en mi época de soltería antes de casarme y tener hijos. Ya. Y ahora, si entrara soltera también, pues ¿por qué no? ¿Ahora? No, pues son puros muy jóvenes todos. Pero bueno, pero colágeno. Si estuviera soltera, querría decir que ya no estoy con Rafael y estuviera separada y estamos hablando por esa huevada, porque eso no va a pasar. Lo que te estoy diciendo, que ahora como vieja podría entrar. Pero no puedo porque tengo a Benji. Sí, porque el Benji es muy chico. Es muy chiquitito todavía. Claro, y Benji ya cuando crezca y no me necesite... Entrar a un reality él. Ahí ya voy a estar, pero pasá ya, pero pasá. ¿Y la relación de Benji con sus hermanos cómo es, Marcela? Ahora que se va a Florencia, ¿qué dice él? Benji tiene algo bien curioso con el ir y venir de la gente, ¿ah? Me imagino. Porque todos se van, todos vuelven. Así la Martina se quedó viviendo acá. Iba para allá a vernos. Ahora me voy de nuevo. ¿Y por cuánto tiempo? Por 2 meses. Ah, pregunta. No entiende. Pero no entiende cuánto es. Después que la hermana, la Florencia, venía a pasarlo bien acá un tiempo, de vacaciones, también, te fijáis, se va, vuelve. Trabajaban conmigo
la Marlene y la Isa durante un tiempo también iban, venían. Entonces, el otro día le preguntó, ¿y Florencia? Porque me dijo, mamá, faltan 3 días para que tú llegues. ¿Y tú, Florencia, cuántos días faltan? Un tiempo, me dije yo, harto tiempo. Ah, ya. Cosita. No tiene esa conciencia aún del tiempo, claro. No la tiene y está un poco acostumbrado al ir y venir de la gente. Uh-huh. O llegan amigos a vernos, están un tiempo, se van. Mira, entonces, porque también habéis sido una familia como eso, como de mucho movimiento interno. Entonces, sí, a lo él mejor está ella está más acostumbrado a... Está acostumbrado a que esté su mamá y su papá. Pero el resto como que va, viene. Sabe que existe Chile, te fijas que hay una casa en Chile. Bueno, no hay ninguna casa, pero sabe que está Chile. ¿Y Vicente también tiene como ese arraigo todavía con Chile? ¿O un poquito más desprendido? Porque él tenía... ¿no? ¿Cuánto tenía cuando allá? Se fue para allá? ¿Como 12, está 13? Está feliz, pero él tenía 14. Él está feliz allá, pero quiere ser entrenador de fútbol. ¿Sí? Y dice que el primer equipo que quiere entrenar es Colo-Colo. Claro, para que empiece a formar chicos. No, no quiero pensar que Rafa es de Colo-Colo. Sí. Marcela, sí. Eso es lo que dice él. Entonces igual siento que Chile sí le tira, pero está feliz allá. Me gustaría hablar contigo sobre toda esta exposición que tú tienes a través de las redes sociales, con esa opinión tan potente que cuando haces tus comentarios se leen con una impronta, con mucha presencia. Los comentarios políticos, dices. Sí, sí. Bueno, prácticamente cualquiera, porque le plantas astas a cualquier situación que se te... ¿Y por qué no? Pues si todo... Mira, si a mí me dicen vieja mierda y me tiran todos los garabatos y todo, ¿por qué yo no voy a poder plasmar mis opiniones? Claro, que yo encuentro obvio. Que las hago con mucho respeto siempre. Fíjate que precisamente tenemos algunas de esas opiniones o de esa forma de manifestarte que es totalmente libre, ¿no? Para un hombre, para una mujer, como quien quiera. Y siempre, yo sí que entiendo que desde el más sentido análisis y al mismo tiempo desde el respeto. Lo que quieran después hacer o decir yo contigo es otra cosa. Imagino que tú también cuando respondes, también respondes de esa misma manera. Pero fíjate que tenemos, por ejemplo, estos titulares que hemos elegido así un poquito. ¿Cuál? Y aquí tenemos uno que nos dice... No veo. Nadie hace nada. Solo duelos nacionales y condolencias. Sí, Marcela Bacaresa lanzó crítica al gobierno tras asesinato de... El rostro de televisión se lanzó contra las autoridades. Sí. Sí. Sí, fue por eso, ¿cierto? Somos un país con memoria, con mucho respeto, no se les cree. Perro, patapacos y recibir a la mal llamada primera línea como héroes en el Congreso, entre otros. Sí. Esto lo escribí el 12 de abril. Me dijeron, pero si los tomaron detenidos a las pocas horas. Sí. Hoy 3 carabineros más. Insisto, nadie hace nada de fondo. Solo duelos nacionales y condolencias. ¿Qué? Lo vuelvo a decir. ¿Sabes lo que yo creo que llama la atención? Sí, Marcela. Ay, yo creo que al público, y también lo digo a título personal, era que mientras tú estuviste acá en Chile, no daba este tipo de opiniones. Sobre distintas situaciones que ocurrían en el país, injusticia o con la misma vehemencia al menos, probablemente en los programas o en los matinales que estuviste lo hacías, y quizás pasaban un poco más coladas, pero yo creo que por eso es una opinión llama la atención. Además, una mujer vinculada más bien al mundo del entretenimiento en televisión, que hoy día con respeto y con su justo derecho emite opiniones, compartidas o no, sí genera polémica. A ver, yo no busco decir algo para generar ninguna polémica. De hecho, los titulares me parecen... de repente, cuando ya digo, esta cuestión ya me da como rabia, pero que salga titular o no... Bueno, la verdad que me da lo mismo. Lo que pasa es que antes no escribía tanto y me bajó... yo creo que, en general... Bueno, esto es Twitter, que Twitter es bastante agresivo y poco... poco amoroso, digamos. Y objetivo también, digamos. Hay gente que no es objetiva en Twitter. A la hora de responder, dices. O sea, no, lo digo por ti. A la hora de responder, lo digo por la gente que te responde, cosa. Que te critica, que te sube y te baja, te dice cualquier cosa. No hay yo digo que tipo son como gremlins, fíjate, porque bloqueo todos los que me dicen facha y garabato y tú, que esto, que lo otro. Más que me dicen cuestiones que tampoco son, pero bloqueo y siguen apareciendo así por debajo de las piedras. Salen estos gremlins atacadores. No, pero porque antes hablaba menos.
hablaba menos porque después del estallido social yo encuentro que cambió mucho todo. Sí. Y con la elección de Boric también. Entonces, no tengo por qué esconderlo, digamos, yo no voté por Boric y no me gusta. Entonces, sí, pues tengo más cosas que opinar que antes. Siempre se dice además, Marcela, que yo lo digo también como español en un momento dado, cuando uno está fuera de su país, y yo también decidí venir a Chile por libre elección, o sea, no fue que en un momento dado hay otra gente que bueno, que tiene que moverse por el mundo de otra manera, ¿no? Pero uno es más crítico y al mismo tiempo es más observador de su país desde lejos también que a lo mejor es estando en el mismo también país viviendo. Cierto. Desde Estados Unidos, ¿ves un Chile muy distinto al Chile en el que vivías? ¿Crees que Chile ha mejorado? ¿Crees que Chile a lo mejor no tanto? No... ¿Cómo se ve desde allá? No, pues yo no creo que ha mejorado. De partida la parte de la delincuencia y de la inseguridad, no me lo cuentan, lo vivo yo. Claro. Así, mira, entraron a la casa el 2017, que fue todo lo que salió por televisión y todo. Uh-huh. Después me acuerdo que ya vivía allá, vine, me hicieron una encerrona en el auto, uh-huh. que lo choqué y tuve que salir arrancando. Uh-huh. Después vine hace poco, estábamos almorzando en un restaurante, primer día que llegué, al segundo día, almorzando en un restaurante, 2 de la tarde, ahí en el Carnal, en Vitacura, uh-huh. ya asaltaron a la mesa que estaba con pistola y todo, a la mesa que estaba al lado de nosotros. Entonces no siento seguridad. ¿Esa es la mayor aprensión finalmente por la que la Flo vuelve a Chile, que vuelve sola y vuelve a un país que me está da mucho susto, con mucha sí. delincuencia, una delincuencia que está desatada? Yo encuentro que sí, porque está muy agresiva. Hoy en día no piensan en pegarte un balazo. Les da lo mismo. No. Antes te robaban el auto. El portonazo que sufrieron ustedes. Pero no nos pegaron el balazo. Yo creo que si fuera hoy día nos pegarían el balazo. No, pero con la violencia que fue. Está muy violento. Está demasiado violento y creo y pienso, porque se me ha tocado a mí 4 veces y claro. tú escucháis que al otro también le pasó y al otro, no me vengan a decir que las cifras han disminuido, si es que, claro, si es que tienen cosas... la cara de palo de decirlo, yo creo que no. Estoy inventando. Sí, tampoco sí, sé no, si asumen que han subido o no, pero encuentro que está súper peligroso. Y una de las cosas, cuando la Martina vivía acá y nosotros estábamos allá, esto fue el año 2020, después del estallido social, que 2020-21... que yo le decía a Martina, acuérdate de noche, no salir en auto, mamá, Martina manejando sola. No, mamá, sí sé, lo tengo clarísimo. Y de repente me encuentro pensando y digo, no es vida. No es vida que ella, a sus 22 años, encuentre natural, claro. como asumido como norma de vida, ya, si se oscurece, mejor no andar sola en auto, sino que con amiga. Uh-huh. ¿Es normal? No es normal. No es normal. No es normal. Entonces le decía a Martina, ¿estáis bien? ¿Estáis feliz? Sí. Bueno, hasta que tuvo que irse por la residencia, por otras cosas. Pero no me gusta, pues encuentro que estamos convertidos en un país súper inseguro, que hay delitos que antes no habían y que hoy día están sucediendo, como secuestro, asesinato a plena luz del día, otro tipo de cosas. ¿Cómo sobrellevas, porque tú dices ya, bloqueo a los hate, ¿cierto? El odio, bloqueo, la gente sí. que... Bloqueo no a los que opinan distinto que mí, porque no, eso no, yo los que lo hacen súper... Los que lo insultan en un momento pero, dado. Pero claro, a los que te insultan y... Sí. ¿Para qué voy a estar leyendo cosas? De repente, las personas que... Porque yo he leído algunos comentarios que te hacen después de tus publicaciones. Te metí a zapear. Es que son divertidos algunos. Sí, po. Sí, son divertidas. O sea, yo siempre he sabido que tú eres una mujer opinante y todo, pero debo reconocer que a mí también me sorprendieron, digamos, porque además uno se imagina a la persona como lo está escribiendo. Sí. Entonces, ¿cierto? Sí. Hay cachado, es algo bien raro, ¿ah? Sí, las redes sociales. Cuando la conoces, es como cuando uno escribe por WhatsApp, ya, pero ¿por qué te enojáis? Sí. Y tú decís, pero si no estoy enojado. O te ha pasado que hablando de eso, con mayúscula, también. Hablando de eso, tenemos también algunos mensajes que cuanto menos son, vamos a decir que curiosos. Fíjate los siguientes... En los que nos dicen esos mensajitos que generan también titulares y que hablan de haters. Si lo vemos por aquí, mira, eso no se hace. Critican a Marcela Vacaresa por mostrar a Rafael Araneda durmiendo en un sofá. No es divertido. Pero... Me encanta. O sea, no puedes hacer nada que no quieras, o sea, porque entonces ya siempre va a haber alguien que no está a gusto. Y curiosamente es el que más se hace notar. Eso. Y además, ¿a quién lo han pillado durmiendo así de como medio traspuesto? De los 1,000 comentarios, si te llegan,
950 que se mueren de la risa y igual te dicen que eres mala, cómo hace eso y todo, pero en buena onda. Y otros que te dicen, ¿tu familia no tiene intimidad siquiera para dormir tranquilo? No. Bueno, yo hace poquito le reté a Hugo también por lo mismo, ¿eh? Porque también subí un video, él despertándose, que creo que te querías levantar y no podías. Me retó, porque estaba, claro, su pareja. Era como era la una de la tarde y el otro no se movía. Y el perro, Ignacio, tampoco. Y el perro ahí encima de la cama. No, y el perro, los dos durmiendo, la perra y Ignacio. Pero si y yo dije, lo voy a grabar. Y el otro ahí con el video. Y yo le decía, pero Hugo, ¿cómo se te ocurre? Pero el otro estaba muerto en la risa, te preocupaste más. Eso es lo importante. Sí, pues, te preocupas. ¿Cómo reacciona el otro? ¿Cómo reacciona el otro? No, al estaba tema? Muerto en la risa. Obvio. Y esto fue que Rafael se quedó, porque se quedó dormido siempre en todos lados. Entonces ya como habitual, hablando, pero se quedó. Hablando de Rafael, a ver, ronca. Tenemos mucho. Tenemos el video. Sí, tenemos mucho. El video, por pero eso, es que precisamente por eso. Ver, mucho. Quiero ver si. Lo vemos ahora. ¿Roncando? No sé. Oye, no. Denle play nomás en control y así nos enteramos. Yo lo tuve si que grabar para que no reconociera que roncaba. A ver. Despierta. Grave y muestre. Ay, oye, pero espérate, Marce, estaba en un sueño profundo. Sí. Porque despertó los ojos y habrán pasado unos 10, 15 segundos y recién ahí preguntó, ¿qué pasó? Como no, que recién... profundo, sí. Sí, yo estaba... Esto fue en la noche, sí, era como las 2:30 de la noche y la Martina me dice, mamá, ¿qué hago con el papá? ¿Por qué? Porque está en el living. Sí, claro, le digo yo, pero estaba durmiendo. Y parto y lo empezamos a despertar y no... Nada, no, ¿y tú qué dijiste? Se murió, está muerto. La Martina me dice, porque yo lo empiezo a despertar y no pasa nada, y la Martina me dice, mamá murió. No, le digo, ¿cómo se te ocurre? No, es que el vino es muy fuerte en Miami. Claro. No, pero yo creo que, no sé si lo todos pero los hombres. Pero cómo, si él, yo sé, si él no se enoja, ¿qué es? Ay, qué mala. No. Pero a partir de cierta edad, te pega el sueño y te pega así, tal cual, ¿eh? Y además que él me hace bullying siempre, me sube cosas espantosas también. O sea, Marce, que es una especie de guerra de los roads. No tiene nada de que... Hablando ahora de Rafa y su trabajo, lo vamos a ver sobre la Quinta Vergara en el 2025. ¡Ay, mira, ay, a mí ay. Me encantaría. ¿Te gustaría? A mí me encantaría, yo encuentro que lo hizo 8 años y lo hizo súper bien, pero hemos leído... Pero no hay ningún ofrecimiento. ¿No lo han llamado nada, ni un WhatsApp? Te juro que no. Es que yo tenía entendido, a ver, por lo que yo había escuchado, yo precisamente, mira, qué mejor que consultar con la gente. Y los niños le preguntan ya, pues papá, y nada. Que no, había no. Entre la selección en un principio de posibles chilenos que podrían subir y acompañar a pero Karen. Si yo lo leí que, por también. Cierto, a día de hoy, ni siquiera han confirmado a Karen Dogenbailer. O sea, yo creo tampoco. Que ella ya está con los vestidos colocados en el camerino, sí, pero todavía tampoco. No la han confirmado como canal. Se dijo en principio que ya, se pero pensó... Nosotros sabemos que ella, pues si nos encontramos la otra vez, para sí, no cagar en la... Sí, a ver, pero por todos eso, por pensamos eso te digo. Y todos creemos, pero que obvio. Ya, como fíjate, no, estamos nosotros, en agosto. Cuenta la verdad, pero... que la otra vez nos encontramos con la Karen en un evento... Sí, en la presentación ya, de una obra de teatro. Pues la Karen ahí ya estaba lista. Bien, ya pero se lo que te digo es que hecho. Oficialmente el canal todavía no ha hecho ninguna presentación oficial. Claro. Entonces está haciendo que la rumorología, y sobre todo ahora que sabemos que hay una alianza con el Festival de Benidorm en España y que al parecer va a haber algunos cambios y que incluso en un momento dado, hasta quién te dice que el animador podría ser ¿qué España. ¿Qué es eso? Megavisión habría hecho una alianza, ¿ya? O sea, el Festival de Viña y Megavisión, ¿ah? Con Radio Televisión Española y el Festival de Benidorm en España. Del Festival de Benidorm. No lo pero conozco, en España. Perdón. Sí, es como decir Sanremo. Sanremo en Italia, ¿ya? Benidorm en España. ¿Ya? Benidorm en España es el festival que elige la canción que va representando a España a Eurovisión, con lo cual es una mina también de nuevos talentos, cosa que podría venir muy bien para abastecer también a gente que venga a concursar a las competencias. Ya, pero esta alianza, ¿qué significa? Que podría en un momento dado
obviamente están en la alianza ambos canales, de que el animador fuera español. Pero mira, imagínate que están entre el Rafa Araneda y Javier Estrada, ese que se saca alas por leer. Pero en eso están discutiendo, ¿cómo se le ocurre? Pero si de hecho, las razones por las que... Rafael Araneda 10.000 veces. Las razones por las que se dijo de Antonio Banderas... No, eso dilo acá porque estoy yo, después me voy y empieza. No te digo. O lo de Pedro Pascal. Siempre hemos comentado que Rafael Araneda ha sido uno de los mejores animadores que ha tenido después de Antonio Adanovich en el Festival de Villa del Mar. Uno de los mejores plantados... con el mejor carácter, es que fueron 8 con años la mejor también. Impronta. Claro, sí. Pero él ya tenía la expertise de animar durante fueron mucho tiempo años. Programas importantes como Rojo, en el Caupolicán, en teatros grandes. Entonces, la primera y la segunda vez no fue ver a alguien tan principiante como si lo hemos visto como en Pancho Saavedra, Martín Cárcamo. Rafa siempre estuvo como bien planteado, sí, bien parado. Sí, por eso ya te digo, yo encuentro que lo hizo bien. Sí, lo hizo creo bien. Que ya... bueno, es mucho más fácil hacer el Festival de Viña hoy en día que antes. Cuando lo hacía Antonio Banovich, hoy en programa de televisión bastante manejable, digamos, los tiempos y todo, pero no, pues no ha habido ningún ofrecimiento. No sé, él tendría que, si llegara a pasar, tiene que ver el trabajo allá porque tiene sus vacaciones ahora. Oye, Marcela, pero tú recién comentabas que los niños le decían, ya, pues papá, cuéntala, tírala firme. Sí. ¿Lo han conversado ustedes dos? Eventualmente. ¿Qué pasaría? Sí, ¿qué pasaría? Claro. No, yo sé. ¿O tú le has preguntado y si te llaman del Mega? Claro, Rafael lo pasó muy bien haciendo el Festival de Viña. ¿Tú crees que lo aceptaría? Es un escenario que le gusta, es un escenario chileno. La única patita que tiene Chile en estos minutos es a través de la radio Pudahuel todos los días. Sí, pues. Pero en televisión no. Y él quiere mucho el Festival de Viña. Pero yo sé que le gustaría... Pero uno tampoco saca nada diciendo si no me llaman, si no me lo ofrecen. No, y de ahí a que hay un proceso que te lo ofrezcan y después ver si Univisión te lo permite, te da el permiso para hacerlo. Hay la logística para poder hacerlo. Y de los títulos en los que estuvo Rafa sobre la Quinta Vergara, ¿dónde crees que hubo más feedback o hubo más feeling también? Porque hay que hablar que hay un animador y hay una animadora. Sí. ¿Eva Gómez o Carola de Moras? No, con la Carola. Desde tu punto de vista, ¿eh? Con la Carola. Uh-huh. Con la Carola, porque con la Carola había algo que no había con la Eva. Con la Eva había muy buena relación arriba del escenario, pero nunca se armó una relación de amistad fuera de... En cambio, con la Carola sí. Con la Carola nos veíamos en su casa, nos invitaba a comer, nosotros la invitábamos a la casa, la invitábamos a los cumpleaños... Porque hubo mucha amistad, pero después hubo un pequeño distanciamiento o un distanciamiento. Hubo un distanciamiento, sí, que salió en la prensa, producto de un audio filtrado, de una situación de un colegio muy, particular, muy que no lo vamos a hablar ahora, claro, muy desafortunado, que hubo muy malentendido en esa situación y sí, pues y ahí se quebró la relación. Y al mismo tiempo, después de quebrarse esa relación, pasó, creo que... no me acuerdo, ¿Pamela? Esta cuestión de arqueología. No, ¿la Pamela qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No, ahí no. No, pues la Carola se fue a hacer un programa de cocina, de cocina, el Bake Off, sí, estaban en el matinal, ellos eran los animadores del... No sé, a mí me pilló esa época, si yo estaba ahí en el programa, en Chilevisión. Entonces fue cuando la Carola... No me voy a acordarme tanto, porque de verdad no me acuerdo. La Carola sale, del matinal y va a hacer el Bake Off. Hacer un programa de cocina. El programa de postres. De cocina. Y después, bueno, ella sale del canal, que salimos juntos el mismo día, nos dieron el finiquito a los dos. Claro. Y Rafa siguió un tiempo más hasta que ya se decidió rearmar de nuevo el matinal. Exacto. Y ya fue con la entrada de... exacto. De Julio César, que era el que le hacía las vacaciones al Rafa. ¿Viste que te acordáis más? ¿Pero a ti te cae bien Carola de Moras? A mí me cae bien la Carola. No, yo te digo que creo que teníamos muy buena relación. Incluso cuando iban a la gira de Viña nos quedábamos más días en Miami. Ella con... ¿cómo se dice? ¿Felipe? Con su padre. Felipe Bulma. Sí, Felipe. Con Felipe. Ella con Felipe, Rafael conmigo, nos quedamos unos días ahí juntos en Miami, nos veíamos mucho a la casa, véngase para acá a comer algo, a tomar algo. Había buena relación, ahí me cae bien ella. Pero yo creo que eso, bueno, fue un... Lo que pasa es que parece ser que a quien no le cae mal... No lo voy a hablar porque involucra a una... Ay, pero sí, un poquito, Marce, no seas mala. Si uno... No, pero ahí hubo un malentendido que Quizás con el tiempo se puede llegar, porque no hay rabia, no hay...
si además que trabajaron tantos años juntos. Es que eso es lo otro, claro. ¿Se intentó quizás solucionar ese tema, conversar eso entre los dos? Es que está lo que dice el Manu, po, que ella dejó de trabajar en el matinal, se fue a otro programa, dejó de trabajar en el matinal. Luego entonces se cambió, al final, se reestructuró el material. Se reestructuró el matinal, Rafael se fue, nos fuimos para afuera, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que son cosas que de repente se arrastran, pero al final tú te veís y decís, sabéis que estamos puro tonteando, ya pasó hace tanto tiempo. Y yo creo que falta eso, puede ser, el decir, ya pasó. Demos vuelta a la página, fue. Sí, pero yo creo que, y sobre todo me imagino que el tema de Pamela venía porque, bueno, Pamela fue a visitar, fue a Miami unos días, hizo una serie de programas y efectivamente estando con vosotros y participando, parece que Pamela sí que tiene una opinión de la Carola, cuanto menos bien particular, y como que a día de hoy todavía sigue sin... Yo le dije, sin transar demasiado. Le dije a la Pamela, pesada, pero ¿cómo trabajabais con ella y pasabais por el lado sin saludarla? Pero obvio, me dice, ya fueron dos años. ¿Ah? Fueron dos años. Sí, po. Y Rafael al medio sufría porque decía, sí. Oye, hay arqueología de farándula esto, pero sí, pues de hecho la Pamela lo contó en el podcast nuestro, sí, pues. También, po. ¿Marcela, dijo, Pamela o Carola de Moraz? ¡Oh! No contestes porque antes de nada yo tengo un consejo para todos ustedes. Juega y gana Lucas Extras en micasino.com. Diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero. Tan solo regístrate con el código ZONA en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis. ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando, haz un depósito hoy y reclama al chat un 20% más. Aplican términos y condiciones. No esperes, juega, gana y sobre todo cobra en... A la vuelta de esta breve pausa comercial, Marcela Vacaresa no solamente responderá a esta pregunta, sino a otras muchas que tenemos para ella hoy. Ay, en esta zona de celebridades, porque me sale a veces como la pequeña maldad, pero muy pequeña, muy pequeña. Enseguida volvemos y seguimos en Zona de Estrellas. Así, pero... Estamos de vuelta en Zona de Estrellas y en este Zona de Celebridades. Y además con un consejo muy importante, porque Isoplex, membrana de huevo, es la evolución del colágeno. En Estados Unidos se han realizado varios estudios acerca de los beneficios de la membrana de huevo sobre la piel y el dolor en las articulaciones. Isoplex, membrana de huevo, ha demostrado aportar los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo y aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Ahora también puedes encontrarlo en las farmacias del Dr. Simi. Un aplauso muy grande para nuestros amigos de Isoplex. ¿Por qué no me lo dais? Membrana de huevo. ¿Lo quieres? Fantástico, ahora maravilloso. Necesito, yo te regalo. Bueno, Mariola va a empezar a gritar enseguida porque yo harto regalo que hago a necesito colágeno por todos lados. Sí, te digo yo. Antes de que respondas a la pregunta precisamente que te hizo Adriana Barrientos, Marcela, quiero que veas este video. El hombre es distinto a las meninas, ¿cachai? Y esto no se hacen atados por cosas. Por ejemplo, no sé, todavía un ejemplo. Yo no saludaba a la Carola de Mora porque me caía pésimo, me cae mal todavía. Y en ese tiempo que trabajamos como 3 años, por supuesto, no quería saludarla, así yo tampoco quería saludarme. Hice una guay que no sentíamos. Ya, pero si te vayas a sentar en el mismo panel con ella, tenías que saludar. No, porque una vez ella no me saludó y yo tampoco lo sentí incómodo y yo tampoco la saludé, entonces no era tema. Para mí era tan incómodo. Pero para este, después de dos años, un día le veo con una cara de culo, y como Felipe Vidal también estaba ahí, es amigo de nosotros, Felipe me dice, me dijo, el Rafa está medio extraño, está medio raro esta semana. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque sí, papá, me tú entras y como buena onda, todo bien. Nos llevamos todos bien, porque la Carola también se lleva bien con la mayoría, con la mitad. Y la cosa es que ella llegaba y saludaba a todos, pero cuando me pasaba a mí me saltaba. Ah, también. No, también. Y yo hacía lo mismo, no, po. Entonces, si yo llegaba y estaba, hola, Carola, hola, cabeza, hola, mi guachi, hola, y yo me iba, volvía, me sentaba ahí. Y ella hacía lo mismo, y no había tema. Hacía? No, él se sentía incómodo. Pero los hombres se sentían incómodos. Todos nos sentíamos incómodos. Sí, po. Y arriba Pamela, Carola, que no sé qué. O si se equivocaba la Carola, le decían alguna cosa y yo... como la cara. Pamela Díaz siendo... ¿Pamela Díaz? Sí, Pamela Díaz siendo Pamela Díaz. Y después de eso, cuenta... Ella cuenta también una...
una situación que vivimos con la Pancha Merino también. Po. Ya. Yo trabajaba con la Pancha Merino en ese cupé en ese tiempo y estábamos en un bar en Vitacura y llega la Pancha y me saluda. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Y saluda a la Pamela. O yo le digo, siéntense acá, y la Pamela la mira y le dice, no, aquí estamos llenos, estamos ocupados. Y yo le dije, me acuerdo ese día, le dije, no podía ser tan pesada. Le digo, pero ¿cómo? Si, no, pues si yo con la gente que me llevo mal, y con la gente que me llevo bien, esa gente yo voy a dejar todo por ella siempre. Ya, le dije, pero hay una cosa de, como le dije ahí también, de empatía, de cariño, de no, de no educación, de empatía, de educación. Si sí. Trabajáis todos los días con alguien, ¿cómo no vaya a saludarla? ¿O qué te cuesta saludar? Y no, no. Bueno, así es la Pamela, y la gente que la quiere así, la gente que no, bueno, sabe cómo es, pero no. Ella es muy derecha con la gente que le cae bien, pero no con la gente que le cae mal, no hay educación que valga. Entonces ahí entra la pregunta de Adriana Barrientos. Ay, repítela, por favor. Te la sabes de memoria. Si tuvieras que salvar a una, estar en el final del mundo. Estamos el en rojo. Se acaba de hoy. Tú solamente puedes salvar a una persona. Ah, en una no era esa la pregunta. No era esa la pregunta. Ahora tiene color. En la balsa atrás está el Rafa, más atrás están las niñitas, pero en un yate aparte estupenda. Ustedes dos en balsa. Juicio final. En la balsa tienes aquí a Pamela Díaz y en esta otra mano tienes a Carola de Moraz. Y una de las dos puede subir a la balsa y la otra se muere. ¡Qué exageración! Y la otra se muere contigo y con el Rafa. ¿Cuál de las dos salvas para que comparta contigo? Te voy a contestar, pero ¿podemos dejar una balsa como cerca a la playa para que se vaya nadando? Y que no se muera. La otra balsa, para que sueltas, tiene bronceador, bloqueador solar estupendo. No, no, la otra se muere nomás. Ah, pero que no, pues ya. No, porque si no, porque te la vayas a sacar con que una hace más deporte que la otra. Esto es Titanic, pues la Marcela sube a la puerta. No, la Marcela va a responder sinceramente. Voy a responder, pero ¿cómo se va a morir? No, con la Pamela. Con la Pamela. Sí, con la Pamela. Yo nunca trabajé con la Pamela, con la Carola tampoco, pero con la Pamela nos hemos seguido viendo, hemos seguido manteniendo relación. Cuando va a Miami, ha ido a comer a la casa. Tenemos onda. Trabajó con Rafael harto tiempo, se llevaron muy bien también. Ahora fue, accedió pero muy digamos, amorosa a grabar el podcast. Y tengo muy buena relación pero digamos con ella. Que con Carola también la tuviste. Pero con, ya no. Claro, comentaste antes que se frecuentaban sí, y todo. Pero ya no, digamos ya que no la veo hace 4 años, personalidades, años. ¿Te sienta mejor una personalidad como la de Pamela Díaz? A ver, la Carola es... Se ahogó, se murió. Ya no, la no, dejamos la balsa, no, dejamos la balsa, dejamos la balsa cerca de la playa. La Carola tiene una personalidad para mí muy normal, común, ¿cómo se puede decir? Tradicional. Sí, o es más introvertida también, o sea, no se da tanto a generar esos nexos, quizá como la Pamela, que es más tradicional, más desbordante. ¿Cómo es que no, ¿más pacata? No, no. No, yo creo que es más fácil, que la Pamela es distinta. Correcta. Es más loca, sí. La Pamela. La Pamela es más loca. Sí, po. Sí. La Pamela es la Carola. La Pamela es la diferente. Vamos a decir que mejor es más espontánea, más natural. También, más, sí. Más extrovertida. Ah, no, yo lo digo loca. No, la palabra, es que no es no. Eso, porque loquilla. Ponte tú, yo, porque y se me baja esto. Porque perdón. Loca me parece una palabra como que no... No, la entiendo con cariño. La entiendo en el sentido que se está aplicando acá. Pero digamos como que Pamela tiene una personalidad, creo yo, más exquisita de... Sí. De uno pasarlo bien, si uno como no. Que se puede relajar más fácilmente, no sé, estoy interpretando... ¿Ah? Es unos cascabeles. No, si lo de Pamela es con que tenga buen claro. Día, te juro que te puedes estar riendo desde la mañana hasta la noche. Es loquilla, si no, si es de verdad. Si la pero palabra... la palabra no es espontánea, porque ponte tú, yo me considero súper espontánea y de repente la gente me dice, con mirarte la cara uno sabe si está ahí enojada, si no está enojada, claro. Si está ahí aburrida. Y... No es espontánea la palabra de la Pamela. Introvertida. Y que no sea la Carola, no. Es... Son diferentes nomás, o sea... ¿Cómo se puede? Los espíritus... Que a mí, mira, a ver, yo veo... déjame... Es cara de palo, es... Sí. Extrem... No sé si decir extremadamente transparente, pero es súper transparente, es... No tiene careta, no es como tú la ves en televisión, en su vida... Uh-huh. No sé, los que la han conocido. Sí, sí, sí.
Ella es súper dueña casa, súper mamá, no es la fiera en su vida. Ella sabe que ese es un papel televisivo. No sé, me río mucho con ella. Es una buena forma de salvarle. Yo creo nadando que una, me dijeron que venía nadando una a la balsa que decía, no me dejen botada, no me dejen botada. Y acaba la pregunta. ¿Una tercera? Sí. Ay, no. Viene no. nadando una. Qué mala la tuya. Dice que ¿viene bien o viene más o menos? No, viene medio flotando igual. Pero viene nadando. Marcela, dice. Y Marcela se ve en la disyuntiva de... ¿Pero quién? Si finalmente subir a la Pamela... Ahora es bien absurdo la tontera que están haciendo, sí, de elegir el chocolate. Era como cuando uno era niño y las tías te decían, ¿a qué tía prefiere usted? ¿A qué quieres pasar, papá o mamá? Sí. ¿O qué amiguita tal cual? ¿Y a quién? Ya. ¿A quién vaya a meter llegando como por ahí? Diana Boloco. Oh, oh. Ay, la Diana, pero es que... No. Entonces la Pamela que dijo, ya estamos listas, la otra ya está muerta ahí, ya está. Me salvé, estoy libre. Agarra la Pamela y ya. No, no, ahí dijo, no te voy a elegir nada. Ahí no te voy a elegir. ¿Quién tiene? ¿A quién es que deja? No te voy a elegir. Porque no, porque son relaciones totalmente diferentes. Hombre, y casi familia también. Quizás el destino no fue, claro, pero... No, pero no fue. Que se mueren las dos, ¿eh? Hay alguien que te... No, pero es que son relaciones muy distintas. Con la, Diana hay una relación de... Mueren las dos y la Diana revive. Cállate, de la Diana, Cristian, Rafael, yo, de un grupo de amigos grandes que, de hecho, ¿hoy día qué día es? Viernes. Mañana sábado voy a juntarme con ellos a almorzar. Es otra relación, pues la Pamela es soltera. Si no te juntáis a comer con la Pamela, para mí salir a carretear con la Pamela no me lo imagino. Po. Oh, no, entretenido, muy entretenido. No, porque andamos en distintas etapas sí, de la vida, sí. Po. ¿Cachai? No. Ya, Marcela, pero, no te voy a elegir. ¿Hay alguien? Es muy diferente. ¿Hay alguien la misma edad a la Pamela con la Diana Boloco? Es muy diferente. No, ¿hay alguien en la este medio, mucho a la Diana? En este medio, elige tú el ámbito que quieras, que te pueda caer un poco mal. Un poco. Farándula positiva. A ver, ayúdenme, ¿ah? Ayúdenme ustedes que me conocen. ¿Con quién te haya gustado trabajar? Claro. Ha sido arreglarte un poquito la respuesta. Ha sido invitada, ha sido panelista, ha sido conductora. Mira. Has hecho en el mundo de la televisión prácticamente lo has hecho. No la puedo. Muchas cosas. ¿Quién fue el que dijo lo hecho todo en televisión? Julio César. Julio César. Ah, él. No te voy a decir porque si te digo tú después lo vas a decir. Pero lógico, estoy sentada acá para algo. Me pagan, po, hombre. Pero uno siempre a lo mejor tiene... Mira, o sea, Marce... perdón, yo tengo una intuición, pero no... Bueno, pues no sé, echa la intuición, a ver. No, estás loco, jamás lo voy a decir. ¿Quién? Lo voy a dime. El Hugo dice... No, al aire no te lo voy a decir. Pero para que te diga uno que sí o sí no. No, es que no me después cuando... Pero mira, no nos quiere... dijo que capaz que él podía pensar a alguien... con el cual no trabajaría, no nos quiere soplar. ¿Que yo no trabajaría? No, jamás vetaría. Mira, te la vamos a hacer más fácil. No, jamás vetaría. Ah, ¿tenías preparado el tema? Yo no tenía idea. No, yo tampoco. O sea, no sé, lo creo preparaste que en el switch, tú. En el switch, rápido, un poquito. Tú lo preparaste. Así, mira. ¿Qué cosa? A ver. Programas de televisión. ¿Tú? En el 92-94, Cóctel en la Red, Rol de Modelo. He hecho programas. 97-98, La Ola en la Red, conductora. En el 98, Sacúdete en la Red, conductora. En el 98 también, Ciudad Desnuda en la Red, conductora. 2002-2003. Ahí falta fui la chica al tiempo también. ¿En la Red? Estará nublado en... Sí. No sabía. Ay, sí. En Amigas, en Chilevisión. Yo la vi en La Ola. En La Ola te veía yo. 2004-2005 en portada de La Red, también conductora. 2006-2008, Gente como tú en Chilevisión, sí, también como conductora. En ese cupé sería del 2000 al 2009 en Chilevisión como panelista. En 2011, oh, Fiebre de ¿cómo Baile. ¿Cómo ponen tercera eliminada? Es un maldad. ¿Chilevisión? Mira con lo que te quedas, el manso. Además, fíjate que ni siquiera... Todavía eliminada. No era ni Chilevisión, era Chilevisión. O sea, así como te digo yo. Chilevisión. Después en Alfombra Roja, panelista, y llegaste a ser conductora, la última conductora junto con Petacha y el Chico Pérez de 2012 a 14. En el 16, Maldita Moda, como panelista. En el 17, La Divina Comida, invitada, participante anfitriona. Y sí, 17-18, muy buenos ahí, días. Ahí falta uno de los que más disfruté. A ver, sorprende. Bueno, primero lo de tercera eliminada, sí. Se quedó pegada. ¿Por qué? Lo tuyo no es el baile. Lo peor de todo que lo hacía Rafael, lo conducía Rafael. ¿Sí? Y sufría, porque sabe que no soy muy buena para el baile, pero bueno. No, porque me fisuré una costilla. ¿En serio? Sí, de verdad.
De pura tonta nomás. No, lo están dudando. Te juro que no te estoy mintiendo. No, yo sé porque a mí me pasó igual. Me los bailarines al tomarte. ¿Tú también bailaste? En un ensayo. Sí, y salí era un programa de 5 capítulos. Era una temporada corta. ¿Ya? Entré en el primero, me lesioné y chao. Y para lo mismo. Pero es porque al tomarte... Te agarras por debajo de la cortina. No es que lo hagan postura. Con intención. No. Pero por supuesto que es frecuente, claro, esa lesión. En tu caso lesión. Yo creo que esto podría haber un poquito de intención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero yo también. Fue en un ensayo y no pude seguir participando. Pero el programa que más disfruté fue el último, que era Llegó tu hora. Llegó tu hora. Ah, ¿verdad que estuviste en el Llegó tu hora? Sí, 2 temporadas. ¿Verdad? Y de todos esos programas, de todos esos equipos, porque uno siempre en un momento dado, yo siempre también, bueno, me imagino que todos hemos tenido algún roce, alguna... ¿Recuerdas alguna anécdota o alguien que particularmente, pucha, pues a lo mejor nunca... Aparte de Manu González, aparte de lo insoportable que fue trabajar con Manu, me imagino... A mí me cuesta tener mala onda con la gente. Llegamos a coanimar un día, que no estuvo Petacha, me tocó a mí coanimar. Ignacio Gutiérrez, ¿cómo te cae Nacho? Me cae la raja. Bien. A ver, ¿quién más puede decir? Me río, yo creo que con nadie me puedo reír más que con ese hombre. Don Francisco, ¿cómo te cae? Perfecto. Pero tengo un reparo y yo. Ay, pero ¿por qué si estamos haciendo? A ver si cae con alguno. No, con el Nacho. Que lo puedo dejar con pasar. Con el Nacho yo me río mucho. No, encuentro lo puedo que dejar le pasar. Dan esas risas contagiosas y... Porque yo cuando nosotros nos hablamos, quizás nos saludamos un par de veces en el Buenos Días a Todos. ¿Ya? Yo era periodista ahí. Qué y pena, no te recuerdo. Dentro de lo, no, porque duré muy poquito y se me echaron. Pues, ay, no sabía. ¿En serio? Sí. ¿Y yo estaba ahí? Sí, pues. Sí, tú estabas ahí. Estaba Karen Paola también, estaba Huguito en su momento. No, entonces yo no estaba, porque no estaba con la Karen Paola, nunca estaba con ella. No, yo estuve en esos procesos, con esos rostros. Pero estaba el comentario de que no solamente contigo, sino que había en otros rostros también que tenían un cierto resquemor con Nacho Gutiérrez por su forma de conducir, porque era muy autoritarista, que golpeaba la mesa, que te hacía callar. Eso es mentira, al aire. Si él era lo más amoroso. ¿Viviste que hay algo así o te molestaron ciertas actitudes? Muy de Nacho, amoroso. Porque eso lo decía el mismo equipo del matinal. Yo trabajé ahí, por la cosa no estoy diciendo por más, Marcia. No me contestes, Marcela, espérame un segundito, piénsalo bien, porque antes tenemos que hacer una breve pausa comercial. ¿Trabajamos e incluso juntos, ¿no? Antes que eso, yo les quiero hacer esta recomendación. Micasino.com te trae un regalo especial. Disfruta de tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Micasino. ¿Quieres saber cómo? Tan solo regístrate con el código ZONA y te duplican tu primer depósito gratis. Es más, para los que ya están jugando y ganando, hay un excelente regalo. Un 20% adicional al siguiente depósito. Aplican términos y condiciones. Llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga, ya que sus pagos son 100% seguros y confiables. Diviértete como nunca en... Y sí, efectivamente, vamos a hacer una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando muchas cosas más en este Zona de Celebridades, en Zona de Estrellas. ¿Puede ser un pipí? Estamos de vuelta en Zona de Celebridades, en Zona de Estrellas. Seguiremos hablando con Marcela Vacaresa, pero antes puede haber algo más refrescante y natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1.200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes. Cuando disfrutes agua mineral Edén, no solo estás hidratándote, también te estás conectando con la riqueza de una tierra maravillosa, porque en cada gota vivirás una experiencia única. ¿Quieres saber más de sus variedades y formatos? Pues sencillo, ingresa a www.aquachileeden.com y podrás resolver todas tus dudas. Un fuerte aplauso para nuestros amigos de Agua Mineral Edén, hidratando la vida de buenos momentos. Y Marcela, entonces, haciendo un repaso por tu vida, ¿no ha habido nunca una fricción? ¿No ha habido algo en una situación que a lo mejor te haya complicado? Empezábamos un poco esta charla diciendo que cómo enterarse de que casi como, sí, nos dieron la PLR en alfombra roja, enterándonos por la prensa. Y lo echaron a todos de una. A todos de una, pero nos enteramos por el diario. Sí, fue una cosa que fue del terror. Sí, pues nos enteramos por el diario. No sé, si no se acuerdan ustedes. Y dado que tuviste buena experiencia en general en la tele, me gustaría preguntarte si
y como lo que hemos hablado un poco de los cambios, hoy día hemos hablado harto de la industria también, junto contigo y en el tema anterior, la tele es diferente a la que tú dejaste por decisión propia el año 2020, cuando te fuiste a Miami y renunciaste el Buenos Días a Todos. Ha cambiado, estamos de acuerdo, ¿cierto? Está volviendo a la normalidad, encuentro yo. En consideración a aquello, ¿hoy día tú estarías dispuesta a volver a la televisión? Si te llegase una oferta que te resulte atractiva. Me preguntaste ayer y te dije. Sí, pero es que este es otro horario. Pablo, recuérdale. Pero este es otro horario. Hoy día aparezco a la casa. Ayer estuve ahí en Sabor en la mañana. Pero este es otro horario. No puedo. Loli, no, mi... ya no, te lo dije. Pero no puedo. Pongámonos en la fantasía. Te voy a hacer la misma pregunta que en Sabor. En la fantasía de que a Rafael le llegase una muy buena oferta, Viña, que todos los niños se quieren venir para acá, que está acá en Chile, instalada. Ah, no, ahí sí, obvio, pues si a mí me gusta, lo paso bien. ¿Y dónde te gustaría trabajar de lo que hay hoy día disponible? No es tanto, pero bueno, poco se hace. No sé, yo veo tele chilena, veo en un reality. Ah, te imaginas de ti ahí, no. No sé. Justo porque... ahora se va a ir a Yuyunis. Pero, por ejemplo, en algunos... Claro, con la mamá están las de dos, los matinales, ¿no? En algunos de los matinales, día, sí. ¿Cuál es tu elección cuando te despiertas allá en Miami? ¿Cuál pones? Ah, también, sí, me hicieron la misma pregunta. Están en... allá parto por Mega. Por Mega. Sí, parto por Mega, sigo por... Entre Chilevisión y Canal 13... Es que antes veía puro Chilevisión. Ahora me cambié a Mega y paso a Chilevisión, Canal 13 y TV. Mucha calamidad, Chilevisión. ¿Y en qué momento te fuiste de Chilevisión? Digo, de ver el matinal todos los días. ¿Una vez que ya no salía Rafa para tenerlo ahí por las mañanas todo controlado? ¿O? No, hace poco. Ah, fue hace poco. Es que depende... A ver, parto con uno. Si está tocando un tema interesante que me gusta, me quedo. Si no, me cambio, según el tema. Uh-huh. Pero parto con uno, sí. Parto, no sé por qué parto por el Mega. ¿Te gusta el don Jaime Leighton, el del tiempo? Siempre se parte con el tiempo, bo. ¿Te gusta Neme, no, su estilo? No, porque no estoy... ¿Lo prefieres Neme antes? Me gusta... Sí, sí. Ah, te gustó. Te gustó. ¿Te gusta más Gonzalo Ramírez? Expresa no. Eso, por favor. O Julio, tú imagínate que te dice la oportunidad. Me gusta, encuentro que es valiente. El sueño de decir por un segundo, y si menospreciara ninguna de las animadoras, pero si hubiese esa llave mágica o ese túnel de decir, ya, yo, zoom, ahí, pegadita. ¿Con cuál de los animadores, en cuál de los matinales te ves mejor? Por su línea editorial, por cómo tratan los temas. ¿Con quién te gustaría hacer pareja en alguno de esos? Ahí lo está mirando, Martín. Mira, está analizando. Míralos bien, mira la fotografía, piénsalo un segundo, porque nosotros hacemos una breve pausa comercial y a la vuelta, Marcela Bacaresa nos diría... ¿Pero por qué tanto comercial? ¿Cuál sería? Nos va muy bien. Para pagarte la van, luego de vuelta a la casa y las cosas, pero no, que no se cuente. Enseguida volvemos en Zona de Estrellas. Estamos de vuelta en Zona de Estrellas y la verdad es que yo les pregunto, ¿están cansados o cansadas de la misma rutina? ¿Buscas una experiencia que te transporte a otro lugar? En WOC te invitamos a vivir un viaje a través de los sabores de Oriente. Descubre aromas y sabores que despertarán todos tus sentidos, desde opciones clásicas hasta preparaciones veggie. Visítanos en Alto Las Condes y Mall Plaza Norte por delivery a través de wokchile.com o tu aplicación de delivery favorita. Transfórmate en un WOC lover ya. Claro que sí, y además queriéndonos mucho y alimentándonos todas estas noches de viernes para también recibir a nuestros invitados. Y una pregunta que quedó en el aire, espero que haya tenido el tiempo suficiente para pensar, ¿de cuál de los animadores de este país Marcela Bacaresa se vería como bien acompañada? Arís, buen tándem, buena pareja. ¿Crees que habría fin? No pusieron ahí el Sabores. No lo pusieron. Ay, ya sabía que iba a elegir a mí. Y a lo mejor elige a Pablo. No te pongas tú también ahora aquí como que... No, pero de los que están ahí... ¿Dónde te ves bien? De los que están ahí... No me veo bien en ningún lugar, sino... Tú te verías bien en cualquiera. No estoy acá, pu hombre. Ya. Como le digo... ¡No puedo! ¡No puedo! Yo creo que el Mega, la Karen, me cae bien. Ya, pero estarías con José Antonio.
¿O te gustaría estar con Karen? ¿Pero y qué tienes, José Antonio? Ah. Encuentro en valiente. En Mega. Encuentro valiente. Ya, pues, pero, o sea, Mega la tiene ahí, pero la tiene lista. Una tripleta. No, y además Mega tiene el festival. No, mira. Rafa tiene el festival. A los del 13 no los conozco. Yo creo que nunca he estado ni con ellos, ni de hola, ni de chao. No, y además llegaría a tocar el violín allá. Sí. Pues, ¿qué hay a hacer? Sí. Vaya a llegar a tocar el violín. Tres son multitud. ¿Es verdad que andan juntos? Sí. Ah, no sé, no sé. No sé. Pero Marcela, imagínate si viene Rafa para el Festival de Viña, igual podrías pinturiar en esos lugares. Sería ideal. Animando la gala del festival, haciendo algo divertido que puedas pasarlo bien. Esperando. Te dejamos todo ese tiempo también para que lo pienses. O de panelista en zona de estrellas. Ya, ya, no sean así. No la incomoden. No, si no me incomodan. Yo lo que quiero, de verdad, Marcela, y hacía tiempo que no nos veíamos, saquen por lo menos esa música, profesionalmente, es que disfrutes hasta el domingo de tu tierra, de tu gente, de tu hija, de tu entorno. Sí, ya me voy ya. Después que las tecnologías hagan posible, que eso, que no solamente también tu hija, sino todos podamos seguir disfrutando de las aventuras Aranera Bacaresa a través de ese podcast que a día de hoy Oye, sí, se llama Tenemos que hablar en el canal de YouTube, Tenemos que hablar. Muy cortito, nos ha ido increíble, tenemos más de 1 millón de visitas, cosa que no lo esperábamos en los 5 primeros capítulos, que al 6, 7 y 8 está la primera temporada ya lista, grabada, y este domingo a las 6 de la tarde, ahí es cuando se suben. Está muy entretenido porque es un reacting de nosotros y mis hijos del día que nos casamos con Rafael, de toda la preparación, cuando me... Entonces, para ellos que nunca nos hayan visto... de jóvenes y de dónde partió todo, está muy simpático. Así que el domingo a las 6 de la tarde tenemos que hablar. Marcela Bacaresa, muchísimas gracias por ser nuestra madrina de esta zona de celebridades. La abuela. Episodio. La abuela. Primero. Y que tenía que tener a una invitada a la altura, de verdad. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Suerte, queremos seguirte viendo y sobre todo estar pendiente siempre con tu podcast. Y a vuestros compañeros, nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Espero que hayan disfrutado también con este tiempo. Y ya saben que siempre tienen aquí un espacio para disfrutar del mundo de la farándula y en espectáculo en Zona de Estrellas. Chao, buenas noches. Gracias, pues cada día mejor. Zona. Atención audaces buscadores de risas, este 1 de septiembre a las 21 horas, rompe con la rutina y ven a desempolvar tu cabeza con Slimming Valverde. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro. Un show en vivo exclusivo para clientes BTR por canal 899 vía X Pay-Per-View. Cómpralo llamando al 600-809-1000 desde nuestra sucursal virtual en BTR.com. Desde canal vía X.com. No te pierdas la noche más hilarante del año. Slimming Valverde.